gracias. Bienvenidos al primer reporte, señoras y señores. Hoy miércoles 16 de junio. Ya vamos pasando prácticamente la mitad de este mes y la mitad de este año. Amigo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va, Mariano? El gusto de saludarte a vos bien tempranito, a toda la gente en casa. El frío polar que entró anoche. Sí. No, pero para mi gusto no se está sintiendo tanto todavía. Pero vos ayer el viento que había. Sí, o sea, era leve, ¿verdad? Sí. Leve, pero frío. Exactamente, exactamente. Vamos a hablar un poco de eso, si les parece. Vamos a desarrollar muchos temas a lo largo de esta mañana, pero por supuesto tenemos que arrancar con los datos del tiempo. Una temperatura actual de 14 grados, la sensación térmica un poquitito por debajo, 13.1, la humedad del 80% y viento sur a 18 kilómetros por hora. Para hoy se espera una máxima de 16 grados. Eso sí, si bien ahora mismo no tenemos una temperatura demasiado baja, lo que se espera es que para el resto de este día se mantenga así, no va a subir mucho la temperatura, así que hay que permanecer abrigados durante todo el día. En horas de la noche, temperaturas entre los 13 y los 15 grados, y vamos a ver un poco qué nos espera también para el resto de esta semana. Mañana mañana es jueves, sí. 10 de mínima, 14 de máxima, y aparecen precipitaciones en el pronóstico para el viernes, algo similar, con una mínima de 10 grados y una máxima de 14. Para el sábado, mínima de 9 grados, máxima de 16, también la probabilidad de precipitaciones, y vamos a cerrar con el domingo, una mínima de solo 8 graditos y una máxima de 18, pero con el cielo parcialmente soleado. Y hablamos también un poquitito de la tabla de cotizaciones, bien temprano. El dólar a la compra 6.620 guaraníes, a la venta 6.700. El euro a la compra 7.800, a la venta 8.300 guaraníes. Vamos al peso argentino a la compra 40, a la venta 49. Y cerramos con el real a la compra 1.120 y a la venta 1.300 guaraníes. Pasar con todos ustedes ahora las tapas de los principales diarios del país. Comenzamos con el diario ABC Color y este título, atención, porque ayer estuvimos por el Congreso y tenemos datos también para compartir con ustedes. Salud desconoce cuánta plata adicional necesita. Leyes de gasto cero y de Fondo Nacional UTI contra COVID. Hasta ahora el Ministerio de Salud Pública aprobó 931 pedidos de pacientes para UTI y 1042 para sala común en los hospitales privados por monto total de 230 millones de guaraníes. Ante la ola de críticas sobre el proceso de vacunación por terminación de las cédulas, ahora se cambiará la estrategia para alcanzar a todos los registrados. Pandemia dispara las estadísticas de nacimientos y el registro civil informó que inscribió a 7.149 niños más que en el mismo periodo del año pasado. Vamos a la foto principal, imagen principal y este título de ABC. Menecho alardea con obra fantasma. Esta es la calle Pura Agüero Vera del barrio Ceballos Cue de Asunción. Según un flyer propagandístico por el recutú del imputado intendente Oscar Menecho Rodríguez, forma parte de sus obras de mejoramiento vial con un empedrado adjudicado en marzo del 2020. Debió costar unos 147 millones de guaraníes. Sin embargo, ni una sola piedra, salvo los escombros de la foto, fue colocada sobre el tramo. Por su parte, el vicepresidente del GEM, Jorge Bogarín, asistió a un acto proselitista del candidato cartista. Vamos a más títulos. MOPC niega informe de sanción a colectiveros. Datos claves se brindan. Clan ZI continúa sus vínculos con socio en Mocipar. En público se desligó, pero auditar binacionales en manos de Marito, otro de los títulos. Analía murió tras una brutal golpiza. También la tapa del diario Última Hora, los títulos principales. Gremios exigen más eficacia para combatir el contrabando. Los tomateros están en pie de guerra, hartos de la competencia desleal. Una treintena de entidades empresariales expresaron su malestar por el debilitamiento de la persecución estatal al ingreso ilegal de mercaderías. ¿Frenará la reactivación?, acusan. Vamos a la imagen principal. Se espera 50% de inmunización, pero a no descuidarse. Infectólogos dicen que buena parte de la población paraguaya está inmune por contagio contra el COVID en agosto. Ah, será inmune para agosto, según la previsión. Y hay que sumar a vacunados, según lo que estuvieron explicando.
Vamos a más títulos. En manos de Abdo está promulgar ley para controlar a las binacionales. En 256% crecen las transacciones online en primer cuatrimestre. Novedoso método es gran avance para luchar contra el dengue. Vacunas de COVAX para Paraguay siguen siendo meras promesas. Médicos llaman a no creer mentiras sobre biológicos anti-COVID. Pasamos ahora al diario La Nación, 6:06 de la mañana, diario La Nación. Bien arriba se presenta este tema, acción tardía. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones reactiva su web para controlar puentes tras derrumbe que dejó 3 fallecidos. Euclides Acevedo, el canciller, asegura que no jugará a la defensiva con Brasil en tema Itaipú. Vemos el título principal, Atlas habría utilizado documento apócrifo para blindar dinero. Con ello se avaló la apertura de millonarios fideicomisos a favor de Leos. Documentos y recibos fraguados fueron admitidos por el Banco Atlas para autorizar la apertura de 2 fideicomisos por más de 6 millones de dólares a favor de Nicolás Leos, de acuerdo con la investigación de la Caja Negra. La operación permitió que el dinero del ex dirigente deportivo no sea embargado y quede disponible supuestamente para cubrir gastos de salud y costos judiciales. El banco de la familia Zuccolillo vulneró todos los controles. A la foto principal, ribereños repudian a compra a votos abdistas, bañadenses vendidos, dicen en audio filtrado. Pobladores de la Ribera de Asunción se manifestaron en repudio a los audios que se dieron a conocer en los que se menciona cómo obtendrán votos para la victoria de Daniel Centurión, candidato del oficialismo en las internas municipales de Asunción. La movilización fue contra Centurión, Mario Abdo Benítez, Arnulfo Ramón, Monchi Fretes también. Vamos a los otros temas que se destacan ahí en la parte derecha. Oxígeno. Urge gestión del gobierno ante escasez. Desde el Hospital de Clínicas hacen un llamado al gobierno nacional para paliar esta situación y buscar soluciones. A otros títulos y cerramos con esta, Albirroja, debut precoz y felicidad para Enciso. Julio Enciso, el liberteño de 17 años, cumplió otro de sus sueños. Ahora con la Albirroja Mayor. Hoy es miércoles, vamos a los títulos del diario 5 días. El título principal en este caso habla de esto que también se dio ayer en Cámara de Diputados. Diputados ratifican alta seguridad para transacciones. La Cámara Baja se ratificó en la versión original del proyecto de ley de servicios de confianza que establece altos niveles de seguridad para las operaciones electrónicas. La propuesta volvió al Senado, que había propuesto que sea el BCP quien determine los parámetros de seguridad según el volumen de cada transacción. La propuesta enfrenta posiciones de bancos y telefónicas. Vemos otro de los títulos, Hacienda busca alternativas para contener la deuda. El viceministro de Economía, Iván Haas, señaló que con el nivel de deuda actual, equivalente al 34% del Producto Interno Bruto, es necesario buscar vías alternativas de financiamiento, como las alianzas público-privadas o las concesiones. Debemos seguir acortando el gasto y buscar soluciones inteligentes para no frenar la inversión del Estado, señaló. Vamos a los títulos pequeños. Capaco instan a crear un banco hipotecario para fomentar la vivienda. Tecnología, empresa crea invitaciones virtuales para eventos sociales. Financieras, compañías del sector disminuyeron su cartera amorosa. Son los títulos principales. Hoy es miércoles 16 de junio del 2021. Vamos a repasar ahora con ustedes los números que dio a conocer el Ministerio de Salud sobre la situación de la pandemia, los casos de COVID, 2.667 nuevos positivos, luego del procesamiento de 7.316 muestras. Lamentamos informar 115 fallecidos, totalizando a la fecha 11.069. Hemos superado oficialmente la barrera de 11.000, hace solo días superamos los 10.000. Sí. Vemos la cantidad de internados, 3.918, de los cuales 582 se encuentran en terapia intensiva. Y por tercer día consecutivo, los recuperados superan a la cantidad de positivos, 2.725 recuperados, sumando así 330.395. El total de casos confirmados de coronavirus en nuestro país asciende a 396.149 casos.
Vamos a la información ahora, al desglose por franjas etarias. De 20 a 39 años, 8 personas, 35 en total de 40 a 59 años y 72 de 60 años y más. Vemos también más datos, lo que tiene que ver con la discriminación por sexo, 46 mujeres, 69 varones, cuya procedencia Alto Paraná, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canín de Yú, Asunción Central, Cordillera, Itapúa, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes y San Pedro. Nosotros todavía tenemos carpetas de febrero, ya fueron aprobadas, pero todavía no fueron pagadas, ¿verdad? Nosotros necesitamos 20 millones de dólares por mes, entonces hablamos a partir del mes siguiente hasta final de año aproximadamente. Va a llegar un momento que si nos pagan vamos a tener que empezar a reducir las camas disponibles para el ministerio. Y si quiebra un sanatorio privado, el sistema de salud pierde camas en un momento donde necesita muchas más de las que tiene y eso va a agravar nuestra crisis. Este año vamos a aguantar. Algún día no van a tener que pagar. Así que, fuerza para todo. Asalto a conductor de Bolt. Esta es información que se genera desde la comisaría 21 de Asunción. Aprehensión de persona por un supuesto hecho punible contra la propiedad de las personas, robo agravado e incautación de arma blanca y recuperación de objeto hurtado. El aprehendido es Mauro Daniel Caballero Pereira, de 20 años, domiciliado en el barrio Santa Ana de Asunción. La víctima es otro joven de 28 años, que es de la zona de Villa Elisa. En poder de esta persona que ven en imágenes, encontraron un arma blanca, un puñal de fabricación casera con mango de aluminio y dice que tiene 40 centímetros aproximadamente de largo. Un aparato celular es lo que le habían robado a esta persona. Y según lo que esto explica el informe policial, dice que recibieron el anuncio mientras estaban realizando un patrullaje ahí en zona de Antequera y 32 proyectadas, y ahí se les acerca Sergio Rodolfo Báez y le dice que es trabajador de la plataforma digital Vol y que fue víctima de un supuesto hecho de robo agravado por parte de dos personas de sexo masculino. Y es ahí donde se lleva adelante justamente ya la búsqueda, teniendo en cuenta las características descritas por la propia víctima. Compartimos con ustedes imágenes del procedimiento que se realizaba anoche en el interior del país, precisamente en el departamento del Alto Paraná, un procedimiento destinado a la detección de puntos de distribución de drogas para el mercado de narcomenudeo, es decir, el microtráfico. Un hombre de 56 años fue detenido en Presidente Franco y con él fueron incautadas varias bolsitas, varias evidencias, cocaína tipo crack, confiscada durante el procedimiento. El microtráfico tenía una de sus bocas de comercialización instalada en el barrio San Miguel. El que manejaba el recinto era Aguedo Bazán Lugo. Consigo el hombre tenía unas 25 dosis de crack que estaban por ser comercializadas. También un automóvil fue decomisado en el operativo que fue encabezado por el fiscal Manuel Rojas. Ellos se centraron más en el muchacho. En la versión que daba el hermano. La versión que daba el hermano, ¿verdad? Cuando eso también llamó la atención aquella vez por el suelo removido. Ella fue asesinada. Ella no estaba desaparecida, ella fue asesinada. Lastimosamente se tardó en encontrarla, pero ella fue una mujer asesinada.
una lesión contusa en el hombro izquierdo y una lesión contusa que abarca gran parte del cráneo, que se tradujo con una hemorragia cerebral. Accedió voluntariamente a venir y nos indicó en la zona donde él cavó, se posó. Vamos a compartir con ustedes detalles de lo que tiene que ver con la disminución de la carga horaria de personal de salud. La carga horaria para este personal de blanco de 6 hospitales fue reducida a 12 horas en respuesta al pedido del Sindicato Nacional de Médicos. Esto se daría por 3 meses en estos nosocomios a modo de prueba. Sin embargo, hubo reuniones y manifestaciones en el ministerio debido a las especificaciones dispuestas para la aplicación de la normativa. Bueno, es momento de recordarles un poquitito que sigue vigente y continúa con mucha fuerza. De hecho, en algunos departamentos, ayer estaba leyendo que el departamento de San Pedro registró récord de vacunación de adultos y eso es sumamente importante porque habla a las claras de la intención de la gente por inmunizarse. Y en ese sentido, ¿cuál es el calendario y cómo continúa hoy miércoles 16 de junio? Bueno, termina la terminación de cédula, mejor dicho, es 4 y 5 para hoy miércoles. Para mañana jueves 17 ya se preparan las personas que tengan terminación de cédula 6 a 7 y para el viernes 18 de junio terminación 8 a 9. Esto para mayores de 55 años o por cumplir 55 en el transcurso del 2021 y por supuesto también todas las personas mayores a esa edad son más que bienvenidas. Atención porque se habla de que va a cambiar un poco la estrategia de vacunación, ya no va a ser por número de cédula, se habla también, se anticipa que existe la posibilidad de que para el lunes descienda la franja etaria, así que esta franja por favor aprovechar estos últimos días. Insistimos, hoy miércoles 16 de junio, terminación 4 y 5 y ya para mañana jueves 17, terminación 6 y 7. Pedro Castillo se quedó con las presidenciales peruanas, hablamos de este nombre que ha estado ahí cabeza a cabeza con Keiko Fujimori, recordarán ustedes esa carrera que había justamente para llegar a la presidencia. El flamante jefe de Estado fue electo con el 50.12% de los votos por sobre 49.87% logrado por su principal perseguidora Keiko Fujimori. El conteo finalizó ayer martes luego de varios días en vilo tras la realización del balotaje. Con 19 minutos y vamos a hablar por supuesto de la investigación del caso Analía Rodas porque ayer hubo nuevos allanamientos, también hubo ya el informe de esta necropsia que fue realizada. Fernando Rodas, hermano de la joven Analía y cuyos restos fueron hallados en el fondo de su vivienda, vivienda que compartían luego de 7 meses de desaparecida. Este hombre, su hermano, fue imputado bajo la figura de feminicidio por determinación de la fiscal Laura Ábalos. El hombre habría confesado el crimen luego de que los restos de su hermana fueran encontrados. Mientras tanto, la necropsia confirmó que Analía murió a causa de un traumatismo de cráneo hace al menos 6 meses. Destacar que fue un procedimiento llevado a cabo por un equipo multidisciplinario donde estaba trabajando las odontóloga forense del Ministerio Público, el antropólogo forense, el patólogo y nosotros la parte de medicina legal. A través de las características odontológicas y de las señas particulares, me estoy refiriendo específicamente a tatuajes, tenemos perfectamente identificado el cuerpo que corresponde a la desaparecida. Eso es en primera instancia una de las primeras interrogantes que teníamos. Con eso ya les estoy dando una pequeña pauta y un pequeño adelanto, que es el hecho de que estamos hablando de un cadáver que tiene un tipo de putrefacción llamado adipocira.
La adipocira se produce, es un fenómeno, le llamamos nosotros tanato conservador, porque conserva ciertas características del cuerpo, donde la grasa se convierte en cera, eso le da una coloración blanquecina al cuerpo, que para la persona que no maneja estos conceptos de repente pueden hacer pensar que se le tiró cal o algo por el estilo, ¿verdad? Pero no es ese el caso. Este tipo de putrefacción se produce en ambientes húmedos con falta de aire. Lo otro importante es que no había ninguna presencia de fauna cadavérica, es decir, no tenemos gusanos ni nada por el estilo, ni ninguna mosca, ¿verdad?, que haya acelerado ni haya provocado ninguna alteración en la descomposición. Eso nos permitió tener los tatuajes visibles para poder reconocerlo, además del trabajo de odontología. También hemos encontrado lesiones, específicamente lesión contusa. Una lesión contusa en el hombro izquierdo y una lesión contusa que abarca gran parte del cráneo, que se tradujo con una hemorragia cerebral, lo cual fue la causa de muerte. Es decir, la causa de muerte es un traumatismo cráneoencefálico. No hemos encontrado ni en las ropas ni en las partes conservadas de piel signos de heridas por arma blanca ni arma de fuego. Tampoco se ha encontrado ni en la piel, ni en la bolsa improvisada hecha de una sábana, ningún vestigio de quemadura. Y la data de muerte, nosotros podemos hablar de un mínimo, no de un máximo, ¿ya? Para que se produzca la adipocira a este grado, estamos hablando de mínimo de 5 meses. Pero esto creemos que se produjo el enterramiento inmediatamente producida la muerte, por la ausencia de la fauna cadavérica, es decir, por la ausencia de gusanos. ¿Se descarta el proyectil, doctor? Se descarta el proyectil de arma de fuego y se descarta heridas de arma blanca, como ya hemos mencionado, y tampoco quemaduras. Estas heridas contusas, ¿cómo pudieron haber sido producidas por un palo? Fue producida en vida. El elemento va a ser más difícil de determinar, pero cuando hablamos del elemento contundente, se entiende que es un elemento sólido sin filo. No puede ser una caída, por ejemplo. El piso es un elemento contundente, ¿ya? Porque es un elemento sólido sin filo. Hace al menos 12 décadas que el río Paraná no presentaba una bajante como la que se está teniendo en los últimos tiempos. El cauce cerró ayer martes en 92.26 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que se traduce en poco más de 13 metros por debajo de la cota considerada como normal. La última vez que se dio un registro similar fue en el año 2001. Y hablemos también un poco de esto que se aprobó ayer en Cámara de Diputados, un tema sumamente relevante, podemos decir, entre todas las cosas importantes y complicadas que suceden en nuestro país. Bueno, esto fue celebrado ayer ampliamente por algunos legisladores. Este proyecto tomó notoriedad meses atrás por la denominación adoptada tras su socialización. El documento busca incentivar la difusión de la música nacional, sin embargo, sus adeptos se dieron cuando se instauró la idea de que la polca o música tradicional suene incluso en los moteles. Lo cierto es que ayer, martes, en sesión extraordinaria, los diputados dieron media sanción y ahora el proyecto pasa a consideración del Senado. La iniciativa promueve el beneficio de gastos deducibles para los medios que den espacio a lo nacional. ¡Mi señora está muerta! ¡Por favor!
Gracias, compañeros. En verdad se está dando una batalla campal en estos momentos aquí en Valle Pucú, Areguá, entre algunos vecinos y los propietarios de una residencia por la detención de varias personas en este lugar. Ahí vemos en imágenes cómo este ciudadano se está resistiendo, los vecinos que se intrometen en la pelea, puños, patadas que van también desde el otro lado. Están reclamando aparentemente de que la detención arbitraria de un ciudadano que se está resistiendo ahora mismo a miembros del grupo Lince. Ahí estamos viendo, lo alzan y lo lanzan a, ¿verdad?, un poco violenta a la patrullera. Está, a ver, la señora, ¿qué está pasando, doña? Ahí está, la policía se va a toda velocidad, incluso dejaron a uno de los efectivos policiales, se va corriendo en la patrullera, dejaron a uno de los policías, ahora se están trasladando ya, en estos momentos lo demoraron. Bueno, al menos 3 adultos y un menor quedaron demorados por agentes del grupo Lince luego de una intervención policial. Este hecho que observamos allí en imágenes se produjo en Valle Pucú, Areguá, y fue luego de una denuncia vecinal por aglomeración. Los uniformados llegaron al sitio y trataron de dispersar a los sospechosos, quienes de inmediato opusieron resistencia y los intervinientes hicieron uso de la fuerza. En la actualidad existe una marcada división en la comunidad debido a la conformación de una comisión de seguridad que propició mayor control en la zona. O sea, para entender una situación un poco, recordarán que hace un tiempo veníamos hablando que la delincuencia fue acrecentando allí en Valle Pucú, Areguá, y los propios vecinos armaron una especie de comisión garrote, comisión de seguridad, que, bueno, terminó lamentablemente incluso en el fallecimiento de un menor, ¿verdad?, de 15 años, que fue disparado durante una persecución entre vecinos y delincuentes. Ahora, nuevamente los vecinos, cansados de la inseguridad y molestos por la aglomeración y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas en la vía pública, convocan a la policía y ahí se da esta trifulca que ustedes observan en las imágenes. Se llevan demorados entonces a 3 adultos y un menor, y por supuesto los familiares de estos terminaron bastante molestos por lo sucedido e incluso justificaron diciendo que, por ejemplo, estaban tomando nomás la vía pública, que eso no era nada malo y que se puede hasta las 12 de la noche. Compartimos nuevamente las imágenes, era más que nada para ponerles un poco en contexto de lo que ocurre allí y que, como decíamos, se genera una división muy marcada entre la gente que quiere colaborar con la policía y en propiciar mayor seguridad a la zona y la gente que evidentemente está totalmente enfocada en otra cosa y que incluso termina justificando este tipo de hechos. Se está dando una batalla campal en estos momentos aquí en Valle Pucú, Areguá, entre algunos vecinos y los propietarios de una residencia por la detención de varias personas en este lugar. Ahí vemos en imágenes cómo... Vine porque estaban ahí sentados tomando, por eso nomás. Nada no hicieron, estaban ahí reunidos, pero hicieron la comisión, la gente, pero a partir de las 12 de la noche, ahora son las 9 y media, 9 y 22 de la mañana de la noche. Es injusto. Delincuente, no soy rabo, ya rápido, a ver. Delincuente, ya rápido. Oye, rabo, venga, carruaje. ¿Por qué no se van a agarrar a esos ladrones? ¿Por qué vienen a agarrar gente? No le da y le alza así, esto no se va a quedar en balde. Esto no se va a quedar así. A ver, oficial, en Tuki, oye, cuál proyecto, yo me corrupto, vea, jubí, ves a ese hermano, está duro, vale, que ya. Oye, cuál proyecto, yo soy Juan, no soy rabo, delincuente, igual. ¿Qué fue lo que sucedió, lo que motivó el inicio de la pelea, señora? Y para mí que estaban tomando ahí aglomeración y después ellos vinieron a querer mirar, hubo la pelea y por eso. ¿Pero tenían alguna otra sustancia o no? Y la verdad que no, solamente bebida alcohólica. ¿Por qué así le viene y le patea a tomar a la gente acá? Ellos no tienen derecho a hacer eso. No tiene ese derecho. ¿Por qué vienen a hacer esto? Entraban a la casa. Sí, entraron a la casa y le patearon todo lo que le agarraron. No tiene derecho a hacer eso. ¿Qué, ellos qué se creen, guau? Por su uniforme se creen. No tiene derecho, no, es, la ley no dice que ellos tienen derecho de hacer eso. Y mientras los delincuentes están robando todo. No, y un grupo de muchachos se estaban juntando ahí en la esquina y estaban consumiendo alcohol, creo, y vinieron los Lince y creo que de borrachera lo que ellos le contestaron mal y hubo una pelea y... Y eso fue todo lo que pasó y terminaron mal porque todos se fueron presos. Claro, cuatro o cinco personas, ¿verdad? Y creo que sí, 4 o 5 personas se fueron. Pero eso ahorita que a raíz de que se formó por comisiones, porque hubo mucho asalto ahí en la vaca, en la otra calle, y se formaron unas comisiones acá del grupo. Sí.
Y por eso es que ahora los lices están que recorren al día, todo el día. De aquí para allá. Vino casualmente ayer también vino aquel comandante, ¿cómo se llama el comandante? El comandante Carlos Cáceres. Carlos Cáceres vino ayer en una reunión en la otra calle. Aparte que vino el comisario acá de la comisaría 37. Entonces por eso que están ahorita ahí, está bien. No son gente así de son gente que toman, pero no son esos ladrones, no son. Pero de todas maneras se resistieron y hicieron mal pues enfrentar a la policía verbalmente, ¿verdad? Entonces a nadie le va a gustar eso, ¿verdad? Pero ya fueron aprobadas, pero todavía no fueron pagadas, ¿verdad? Nosotros necesitamos 20 millones de dólares por mes, entonces hablamos a partir del mes siguiente hasta final de año aproximadamente. Va a llegar un momento que si nos pagan vamos a tener que empezar a reducir las camas disponibles para el ministerio. Y si quiebra un sanatorio privado, el sistema de salud pierde camas en un momento donde necesita muchas más de las que tiene y eso va a agravar nuestra crisis. Este año vamos a aguantar. Algún día no van a tener que pagar. Así que, fuerza para todo. Vamos a hablar de un caso específico porque tiene que ver con un asalto. Tenemos que remontarnos al mes pasado y esta situación que hoy presentan familiares y el abogado de Ricardo Gabriel Aranda Cáceres, quienes denuncian que el hombre de 31 años fue detenido injustamente el pasado 11 de junio. Lo vinculan a él con un caso de robo agravado en perjuicio de una estación de servicios ocurrido el 18 de mayo. Sin embargo, la familia asegura mediante esos videos que están ahí a la izquierda, ¿sí?, videos de circuito cerrado, que el detenido estaba en su casa haciendo otras diligencias en la fecha en que ocurrió el ilícito. Fue muy violento, vino con armas, golpeó la puerta, se abre hacia afuera, ellos golpean hacia adentro. En ese lapso se levanta mi marido y le dice, ¿quién es? ¿Qué pasa? Y abran, mano arriba, nos dice. Luego entra con el arma y empieza a golpear la otra puerta que está cerrada y le digo, ¿qué pasa, mi hijo? ¿Por qué así? Le dije, espérate, voy a abrir. Salga de acá, señora, me dice. No, yo le voy a abrir. Le abrí la puerta, acá no está nadie. ¿A quién le busca? ¿Por qué esto? Le dije. Me dice, le estamos buscando a tu hijo. ¿A cuál de mi hijo? No me dice el nombre. ¿A cuál de mi hijo, por favor? Decime, le dije. Y me dice, salga de acá, le estamos buscando. Y empieza con el arma a abrir la puerta. Cuando se fuera en la piecita del otro hermano, estaba mi hijo Ricardo. Yo iba a entrar ahí, me saca de mi brazo el policía, me dice, por favor, sal afuera, me dice. Me echó de la pieza, le dije, yo tengo que preguntarle a mi hijo, ¿qué pasa acá? Me tengo derecho, le dije. Salga, por favor, esto es un procedimiento. Y me sacó de la pieza. Bueno, tenemos más información, 6:37, y vamos a hablar un poco también de esta situación del Plan Nacional de Vacunación Anti-COVID, porque hay muchos sectores que están pidiendo ser priorizados. Uno de ellos es el sector de personas con discapacidad y de hecho esto es acompañado, por ejemplo, por algunas iniciativas de algunos legisladores. Vamos a compartir los detalles de esta información. Las personas con discapacidad pasarían a ser prioridad en el Plan Nacional de Vacunación. El debate previo al visto bueno de los legisladores tuvo varios tramos de gran intensidad. La normativa fue aprobada ayer martes en el Senado y ahora el documento pasa a consideración del Ejecutivo. Se vienen las elecciones internas partidarias y ojo, porque el Ministerio Público advierte que sancionará el doble voto. Estamos hablando de que, bueno, este domingo se van a celebrar, como decíamos, los comicios internos de los partidos políticos y ya se advierte sobre algunos delitos electorales. En ese sentido, indicaron que aquellos ciudadanos que voten de manera doble podrían ser pasibles de sanciones. Las penas pueden superar incluso los 16 millones de guaraníes y hasta alcanzar penas carcelarias. Un
Una buena noticia en cuanto a la situación epidemiológica del dengue, y vamos a compartir con ustedes. Las autoridades de vigilancia de la salud comunicaron que las notificaciones de casos sospechosos de dengue siguen con tendencia al descenso. Pese a esto, instan, por supuesto, a la ciudadanía a no bajar la guardia y mantener la limpieza de patios baldíos y así eliminar del todo este flagelo. Tremendo susto ahí en la zona de Avenida Mariscal López y San Martín, donde se daba este incendio, un incendio de gran magnitud que se registró ahí en cercanías, incluso de un surtidor. Ven ustedes el surtidor que está ahí, que ya estaba funcionando, que ahora lo están refaccionando, entiendo. Y bueno, ahí cerca se daba este incendio debajo de un cartel publicitario. El fuego provenía justamente, según lo que se reportó, de un transformador. Afortunadamente fue controlado y no se registró ningún tipo de sobresalto ni personas heridas. Bueno, 6:40, ya en instantes, Mariano, vamos a desarrollar un poquitito esta convocatoria que hubo ayer en Cámara de Diputados. De hecho, una comisión convocó a autoridades sanitarias y también representantes de sanatorios privados. ¿Qué es lo que está pasando con la ley Gasto Cero y también el Fondo Nacional UTI? Se habla de que no hay fondos, se habla de que no hay una forma de continuar eso y también, no sé si decir una amenaza, pero que hay palabras fuertes por parte de representantes de los sanatorios privados, las hay. Una deuda muy grande, dice que se tiene, están esperando que el Estado cumpla con esa deuda para poder seguir brindando sin inconvenientes el servicio, ¿verdad? Porque yo creo que el argumento que tienen en el sector privado es que tienen que cumplir con sus proveedores. Sí. Y si es que ellos no tienen la forma de pagarle a los proveedores, van a tener que dejar de lado a pacientes del sector público, que el Estado se adeuda por esa gente, y atender únicamente de manera privada a sus asegurados y compañías. Así las cosas. Nosotros vamos a hablar de eso ya en instantes, pero hacemos breve pausita, ya venimos. Hablemos de la situación en el sur con respecto al oxígeno, porque evidentemente la demanda es muy alta y la situación preocupa. La planta de oxígeno que tiene el Hospital Respiratorio de Encarnación ya no da abasto por la alta demanda. Las autoridades recargan los balones en la zona central de nuestro país y también en Mingaguazú para intentar sostener la situación. Mientras tanto, los familiares de pacientes recurren a empresas privadas para conseguir este elemento vital. Un subsidio a medias es lo que dicen comerciantes, principalmente de la zona de Encarnación, que no están conformes con el monto o con la lista de beneficiarios que dio a conocer el Ministerio de Hacienda. De hecho, esa lista está publicada, la lista de beneficiarios del segundo desembolso del subsidio para comerciantes de frontera. En el circuito comercial de Encarnación, nuevamente varios quedaron fuera de esta lista a pesar de haber cumplido con todas las exigencias. Impresionante el botín que se llevaron estos delincuentes en un asalto registrado en el departamento de Paraguarí. Más de 100 millones de guaraníes, mucho más de hecho. Ese fue el botín llevado por dos motoasaltantes en este local, una estación de servicios. Y fíjense, porque lo que hicieron fue interceptar al administrador cuando se predisponía a llevar la recaudación del día, por supuesto, a una entidad financiera. Llegó repentinamente una motocicleta con dos ocupantes y empezó ahí a ver forcejeo y también arma de fuego en mano, empezó a quitarle la mochila que contenía el dinero y se mandaron a mudar, o sea que desaparecieron, por lo que ellos llamaron al 911 y también a la comisaría y nos hicimos presentes. Hasta ahora estamos en esa investigación. Aparentemente sabían el horario en que se iban a movilizar. Aparentemente manejaba bien el movimiento porque justo en ese interín, vamos a decirle, a una hora indicada, hay un protocolo de manejo de dinero que ellos tienen en cuenta. Entonces justo ahí al,
al tratar de disponer como para ir a depositar dinero, llegaron repentinamente los motociclistas con... ¿Le hicieron disparos? No llegaron a hacer disparos, pero sí le intimidaron porque había también playeros ahí que estaban trabajando y ellos trataban de ayudarle, pero ya que tenían armas de fuego, más bien lo que hicieron es que se echaron al piso, ¿verdad? Porque pensando que le iban a disparar. Atención, porque podría haber auditoría a las binacionales. Ayer martes los diputados aprobaron el proyecto de ley que autoriza a la Contraloría General de la República a realizar esta diligencia en Itaipú y Yacyretá a fin de conocer el destino de los fondos sociales de ambas entidades. El documento ahora pasa a consideración del Poder Ejecutivo. Intervención en Carapeguá, esto por parte de fiscalizadores del Ministerio del Ambiente, atendiendo a unas denuncias que se registraron. Esta intervención se dio en un matadero equino de la ciudad de Carapeguá, en Paraguarí. Se constató el mal manejo de varios residuos, los cuales eran dejados a cielo abierto y dispersos por todo el predio. La denuncia fue realizada por ciudadanos particulares que ya se veían afectados por esta situación. Pues las imágenes son terribles, ¿verdad? O sea, el olor era nauseabundo, ya prácticamente no se podía estar de las aves carroñeras en ese punto, así que por eso finalmente se hizo la denuncia y se dio la intervención por parte del MADES. En poco más de una hora y piquito, a las 8 de la mañana habrá una conferencia de prensa muy importante en el Ministerio de Salud y estén atentos, vamos a transmitir de hecho esta conversación con los medios de comunicación porque se estará hablando sobre la vacunación anti-COVID a embarazadas. Muy importante el tema, habrá novedades sobre la vacunación para este grupo de la población. Estará la doctora Lira Sosa, la viceministra de Salud. Estará la doctora Patricia Beilúa, la directora general de Programas de Salud. Y el doctor Héctor Castro, el director del PAI. Vos sabés que a propósito de este tema, Mariano, sí. Y supongo yo que tiene que ver con la lentitud de la vacunación. En una semana en el Hospital Materno Infantil de San Pablo, que es referencia cuando hablamos de madres, sí. Hay embarazos, partos, etcétera. Sí, sí, sí. 300 embarazadas nomás fueron inmunizadas. En una semana. En una semana, 300 nomás. Cuando vos tenés una capacidad para vacunar prácticamente 50.000 embarazadas, ¿verdad? Al menos por la cantidad de dosis que hay, y no superás siquiera los 2.000. O sea, algo está pasando. No sé si es miedo, no sé si es preocupación, no sé si es muy burocrático, pero algo está pasando, Mariano, y preocupa porque no se están inmunizando y es un sector altamente vulnerable para el cual casi en su totalidad hay vacunas para todos. Incendio que se registró en el barrio San Vicente. Decimos otro porque ayer también se registró uno de importante magnitud allí sobre la avenida San Martín, pero en este caso afectó un local comercial que quedó casi consumido por completo. El edificio en donde funciona el negocio tuvo que ser evacuado y así evitar víctimas. El siniestro comenzó aparentemente por una sobrecarga eléctrica. En este momento ya totalmente controlado, estuvimos haciendo la apertura forzada del lugar. Sector de la caja, la administración estuvo afectado por posibles sobrecarga de energía. El local estaba cerrado en el momento que se percataron que se estaba quemando, no había cliente dentro del lugar. Tuvimos que hacer la apertura forzada y bueno, enfriar lo antes posible antes que esto se descontrole. El foco entonces era en el área de la caja. Así mismo, solo de ese sector afectó. Un prolongador, una toma corriente muy... con mucho... Posiblemente, estamos hablando con el propietario que tenía muchos artefactos conectados en el sector. ¿Personas, inhalación de humo, heridos? Sí, una de las personas estuvo cerca del lugar, inhaló humo, pero bueno, no era grave, tuvimos que sacarle del lugar. Ya fue llevado a un sanatorio para que pueda hacer una ozonoterapia. Teniendo en cuenta que se trata de un edificio, ¿riesgo en la estructura o el fuego no fue tal como para presumir eso? No, descartamos que
que la estructura esté comprometida, no hubo mucha carga calórica como para que pueda afectar la estructura. ¿Objetos inflamables como aerosoles, alguna garrafita que pueda haber por ahí? Bueno, en el sector no había garrafa ni nada de aerosol, más que tenemos más material de oficina y productos de cercanía al lugar que por la decisión fueron afectados. Mucho papel lo que vamos a observar y también material plástico. Eso es lo que más se ve. ¿Cuántas dotaciones? ¿El fuego fue tal que en momentos pudo causar cierta conmoción? Bueno, en primer lugar llegaron la vigésima compañía número 4 para la primera llamada que tuvimos. Se solicitó apoyo pues no sabemos cuál sería la magnitud hasta que no ingresemos. Ahora se solicitó el apoyo a la cual se hizo presencia en la primera compañía Bomba Asunción, la tercera Sajonia y la quinta Lambaré. Solo para reiterar, esta área que vamos a ver distantes es la única afectada, que es el de la caja. ¿No se extendió a otros productos, por ejemplo? No, solo este es el sector afectado. Lo otro por humareda y hollín que quedó en el sector, pero esta es la parte más afectada por temperatura. Momento de establecer un contacto en vivo con nuestra compañera Fernanda Chamorro. Veníamos hablando de este episodio de inseguridad donde es víctima nuevamente un trabajador. Lastimosamente, Fer, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Violeta? El saludo también para Mariano y para todos los televidentes. Exactamente. Y con respecto a este tema, son tantos, estábamos comentando acá con el comisario, son tantos los casos que se van dando de robos, de asaltos en algunas cuestiones incluso millonarias por parte de delincuentes hacia personas que trabajan en este tipo de plataformas, de servicios de transporte que están en auge ahora mismo. Por eso queremos hablar aquí con el comisario principal, José Santa Cruz, con respecto a un nuevo caso. Y quiero que se fijen en el arma, el tamaño del arma que iban a utilizar estos dos desconocidos ayer en horas de la noche cuando asaltaron a una persona, a un conductor de este tipo de plataformas, de Bolt específicamente, y que después uno de ellos terminó detenido, jefe, ¿verdad? Sí, buenos días. Tenemos nuevamente otra persona ya aprehendida referente al caso de robo agravado, resultando víctimas trabajadores de la plataforma Vol. Tenemos una persona aprehendida, incautación de las evidencias, como el arma utilizada para la consumación del hecho, y también el aparato celular, quien fue llevado de las víctimas. Había dos personas, son los supuestos autores del hecho, uno fue aprehendido y el otro se dio a la fuga, pero ya tenemos bien identificado también al segundo autor. Con el transcurso del día vamos a estar trabajando con la gente del Ministerio Público para que podamos conseguir la detención del mismo y proceder a la detención. ¿Dónde pasó esto? El hecho en sí ocurrió sobre 32 Proyectada y Antequera, y la aprehensión se produjo a 3 cuadras del lugar tras una persecución gracias a la rápida acción del personal mío, ¿verdad?, que realizó una rápida patrulla por la zona y pudo localizar al sujeto de mención. ¿Ya qué barrio sería eso? El barrio Santa Ana. Santa Ana, así mismo. ¿Y cómo fue que ustedes fueron alertados? Bueno, personal de esta comisaría están realizando patrulla por la avenida, por la calle Antequera, y en un momento dado se le acercó a las víctimas, le manifestó lo acontecido, entonces le indicaron hacia qué dirección se dirigía los sujetos y realizaron su patrulla a esa zona y visualizaron los dos sujetos. Y pudo lograr la aprehensión de uno, el otro huyó, ingresó en una zanja y se dio a la fuga. Ahora, ¿ellos estaban en motocicleta o cómo estaban? Ambos sujetos están a pie. Y como conocido de la zona, hay varios pasillos, era donde ingresaron y se escaparon. Tenemos este ya prácticamente el noveno detenido, aprehendido, ya caso de Vol. Tenemos varios casos ya también con orden de captura, estamos trabajando con la gente del Ministerio Público y se presume, ¿verdad?, que tenemos cabecillas, o sea, que tienen una cabecilla a esta gente que le proveen armas, inclusive armas de fuego, armas blancas, para que puedan consumar el hecho. O sea, estarían trabajando como todo un equipo comando, ¿no? Como delincuentes independientes, por así decirlo. Y según las informaciones que estamos teniendo, están trabajando así. Porque cualquier cantidad de detenidos ya tenemos en esa zona, inclusive recuperación de armas de fuego, armas blancas y las evidencias que fueron robados en el momento.
En este caso, nuevamente los delincuentes hicieron el famoso pedido de viaje para el conductor. Y cada hecho acontecido realizan pedido por vía plataforma de aplicaciones y llegaron hasta ese lugar y le apretaron a las víctimas. En este caso el señor estaba solo, la víctima. La víctima estaba solo. Y no tenía dinero, o sea, no le llevaron dinero a la gente. Según manifestación, también tenían dinero, pero de poca suma de dinero. ¿El nombre del detenido tendríamos? Se trata de Mauro Daniel Caballero Pereira, 20 años de edad. Domiciliado en 39 Proyectada y Antequera. ¿Él no tiene antecedentes? Sin antecedentes este sujeto. Pero bastante joven. Bastante jóvenes. ¿Y estos últimos detenidos que tuvieron fue en esta última semana o...? El otro detenido fue del día sábado, también mismo caso. El hecho también ocurrió sobre Tacuarí y 30 Proyectada, que también fue aprehendido en hora de la noche del día sábado. Gracias, comisario. Cuando guste. Gracias, el comisario José Santa Cruz. Fíjense lo que es el tamaño. Y finalmente fue recuperado el teléfono celular, este soporte también que los conductores suelen utilizar para tener a mano el teléfono, para ver el GPS, para ver si les llega algún pedido de viaje. Quiero poner nada más acá mi mano para que se fijen lo pequeña Clarísimo. Que queda en comparación a esta arma enorme. Y aparentemente la sospecha. La sospecha hasta ahora es que trabajan como una empresa delictiva, no son simples ladrones que van de manera independiente. Qué miedo realmente ese puñal que nos mostraba Fernanda, bastante largo, escuchábamos que decía cerca de 40 centímetros, decía el personal policial. Así que de momento, Fernanda, te agradecemos. Y esto último que mencionaste, lo de una empresa para delinquir, es algo que vamos a ampliar más adelante, ¿te parece? Porque son las 7. Excelente, hasta luego. Volvemos enseguida, 7 en punto, títulos y ya venimos. Primer reporte, hoy miércoles 16 de junio, arriba el ánimo, ¿verdad? Para toda la gente. Claro que sí, mitad de semana, Mariano López, ¿cómo te va? El saludo nuevamente a toda la gente. Y hay que decir, poco tránsito, a diferencia de ayer. Qué raro. Ayer a la tarde, sí. Parecía que, no sé, todo el mundo salió a las calles. Yo decía, ojalá que no sea la gente confiándose de que ya la vacuna está funcionando. Ahora iba retomando un poco algunas actividades que todavía falta para retomar, ¿verdad? Pero hoy sí podemos visualizar que hay poco tránsito. El lunes también estuvo así cargado. Súper cargado. Y bueno, también semana previa a las elecciones, entonces por ahí viene también la mano, ¿verdad? Bueno, 7:03 de esta mañana, la gente quiere saber sobre el frío polar, va a llegar, de hecho que llegó anoche ya, y se instala por algunos días, no vamos a tener máximas superiores a los 20 grados, así que vamos a hacer un poquito un repaso. Actualmente 14 grados con 4, la sensación térmica es de 3, ayer a la noche hacía mucho frío, el viento sobre todo estaba bastante fino, bastante frío, ¿verdad? La humedad al 80% y vientos a 12 kilómetros por hora con dirección sur-sureste. Para hoy esperamos una máxima de 16 grados con el cielo parcialmente soleado y en torno a la noche temperaturas entre los 13 y los 15 grados. ¿Cómo va a estar mañana el resto de los días? Ya sobre todo también con miras al domingo, día de elecciones. 10 de mínima, 14 de máxima para el jueves con la probabilidad de precipitaciones. Esto se va a extender hasta el sábado por lo menos. Para el viernes, cerrando la semana laboral, 10 de mínima, 14 grados, temperatura máxima estimada. Para el sábado también precipitaciones, 9 grados de mínima, 16 de máxima y vamos hasta el domingo con el cielo parcialmente soleado, una mínima de 8 grados y una máxima de 18. Qué linda música suena de fondo y vamos a compartir también el calendario de vacunación para mayores de 55 años o por cumplir 55 en el 2021 para arriba. Todas las personas mayores también pueden vacunarse, por supuesto. Hoy es miércoles 16, entonces la terminación de cédula a tener en cuenta es 4 a 5 y para el jueves 17 de junio terminación 6 a 7. Cerramos esta semana, viernes 18 de junio, con la terminación de cédula 8 a 9. Muy atentos porque hay conferencia de salud a las 8 de la mañana y vamos a ver un poco si ya se adelanta algunos criterios con respecto a la vacunación, porque hasta ayer estaban diciendo que en algunos distritos va a continuar durante el fin de semana, sobre todo para los rezagados, y hay algunos que dicen no, vamos a esperar que dice la administración central, atendiendo a que el fin de semana es fin de semana de elecciones. Así que novedades va a haber en torno a este tema a lo largo de esta semana, así que
sigan por supuesto prendidísimos a C9N. Insisto por última vez, hoy miércoles 16 de junio, terminación de cédula 4 y 5. Tenemos que hablar de esta información que se genera desde la zona norte del país porque las autoridades han confirmado el hallazgo con vida de esta brasileña que estaba desaparecida luego del ataque a una estancia. Las autoridades informaron sobre este hallazgo ya en horas de la noche de este martes. Esta mujer de nacionalidad brasileña se encontraba desaparecida desde el día sábado tras el ataque por parte de personas armadas a una estancia de Concepción que dejó un fallecido. La mujer, identificada como Yoshimeire Vieira de Oliveira, de 32 años, llegó este martes hasta la estancia Chaparral, ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Sargento José Félix López, ex Puente Siño, de donde desapareció el día sábado. Hasta el momento no se tienen mayores detalles y el hallazgo con vida de la mujer ya fue comunicado a la fiscal del caso. La brasileña se encontraba con paradero desconocido desde el día sábado, cuando el grupo de personas armadas, vestidas como militares, atacaron una estancia durante el festejo de un cumpleaños. Lamentablemente tenemos muy fresca todavía en la memoria esta imagen del puente colapsado en Tacuatí, ¿verdad? Y esta tragedia que se registró y uno no quiere que vuelva a darse, pero ni por si acaso una situación similar. Y ha pasado que la gente salió a mirar los puentes de sus comunidades y algunos se han encontrado con sorpresa, hay que decir, y preocupación queda en la comunidad. Diego Agüero está trabajando en vivo desde zona de Ipané. Diego, ¿cuál es el reporte desde ahí? Buen día, Mariano. El saludo para Violeta, el saludo para la teleaudiencia. Así es, y mucha preocupación para los pobladores de Upané y sobre todo aquellos que utilizan el acceso, uno de los accesos principales a la ciudad de Upané, que se encuentra con este puente, con un hundimiento importante. Es el acceso principal a escasos metros de la ruta Acceso Sur o ruta Paraguay 1. Y precisamente estamos con Eduardo Domínguez, un poblador antiguo de esta zona, y nos comentaba él que este hundimiento hace tiempo se está dando y ellos están preocupados sobre todo por el paso también de vehículos pesados cuyo paso está prohibido, sin embargo no respetan, tratando de esa manera también de burlar los controles que se desarrollan sobre la zona de Ruta Acceso Sur. Buen día, Edu, ¿cómo estás? Buenos días, bueno, bien, gracias a Dios, y aquí estamos haciendo llegar nuestro reclamo de la ciudadanía a nuestras autoridades nacionales, ¿verdad? Es preocupante la situación porque es bien sabido la situación que, vale la redundancia, ¿verdad? Que pasamos hace días nada más en Tacuatí y generó en todos los municipios del Paraguay prácticamente esta situación que estamos pasando también en Upané. La preocupación es constante, ya ven a simple vista, es un puente que está muy arqueado. No soy arquitecto ni ingeniero, ¿verdad? Pero yo creo que como ciudadano tengo el derecho de reclamar y es mi preocupación principal. En el asfalto mismo se ve un hundimiento importante, Edu. ¿Esta situación hace tiempo que se presenta así de esta manera? Sí, hace tiempo, hace años está esto así, se recarga, se vuelve a recapar. Viene la gente de Obras Públicas a recapar y ahí se nota que hay cemento nada más ya en el medio. No sé si ya hubo ahí un agujero o no, ¿verdad? No recuerdo, pero es la situación que estamos teniendo en este momento en este puente, Agüero. Ahora, los pilares que sostienen el puente, también se puede ver que tienen algunas situaciones irregulares. Aparentemente sí, mira, yo de niño viví en esta ciudad, soy nacido aquí y allá se ven esa imagen de abajo, por ejemplo, estos pilares que tienen estaban anteriormente bajo agua. Claro. Hoy día la erosión se encargó de llevar gran parte ya de la estructura de la base y preocupante es si no sabemos si ya es el tope de la base. Yo no sé si es el tope de la base, seguramente en Obras Públicas hay algún plano, no sé, algo debe haber ahí. No, lo que sí urge una revisión completa de estos puentes.
Por supuesto, es lo que corresponde, es el reclamo de toda la ciudadanía paraguaya, no solamente en Nepané. Ocurrió eso, muchos quieren criticar, ¿verdad?, que esta situación se da a partir de aquel accidente. Claro, es lógico que tengamos preocupación por esta situación, porque ciudadanos inocentes pueden caer en lo mismo, aquí, claro. Aquí es peligroso. Claro, y lo que nadie quiere es una tragedia similar. Ahora, ¿hay otros puentes que también están en el mismo estado? Y sí, acá a un kilómetro tenemos el puente de Abagui, por ejemplo, que une la ciudad de Villeta con Nepané, y está totalmente sin barandas, y no tiene un cruce peatonal, por ejemplo, y tiene ya sus años, también sus años que calculo yo deben ser más de 40 años. Fue construido antes, muchísimos años atrás. Al no tener el puente peatonal, obliga a la gente a tener que caminar sobre el asfalto. Sí, totalmente. La gente pasa y es una ruta muy angosta. Esta simple vista se nota y no está demarcada la ruta, no tiene iluminación de noche. Y esta ruta une dos ciudades industriales, Villeta y Pané. Y cuando tenemos, por ejemplo, en hora pico, cuando salen los camiones que vienen de Villeta con sus cargas pesadas, pasan por la ciudad de Pané para desviar los controles de la caminera, por ejemplo, y entran por la ciudad, que está prohibido acá por Pané, pero sin embargo no se está haciendo nada y es preocupante. Gracias, Edu, muy amable. No, gracias a ustedes, gracias, un abrazo. Está el planteamiento, está la denuncia, este es el puente de acceso a la ciudad de Pané, viniendo de la zona de Villeta, de Guarambaré, y es preocupante, sobre todo para aquellos que utilizan este puente, como también para los peatones, ¿verdad?, que tienen aquí su paso peatonal al lado nada más de este puente, compañeros. Realmente sí, Diego, y además también, vos sabés que lo que yo también creo que es conveniente valorar un poco es lo que están haciendo los vecinos, ¿verdad?, lo de salir, lo de recorrer, lo de conversar con nosotros, expresar esta preocupación que se hace a tiempo, se está haciendo antes de que suceda una desgracia, que es lo que nadie quiere. Totalmente. Así que ojalá ahora que las autoridades tomen cartas en el asunto. Ya. Así es. Depende de eso. Así es. Ya queda a cargo de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas echar un vistazo, venir a realizar una revisión completa, sobre todo porque el hundimiento es llamativo, por un lado. Sí. Claro, para nosotros a simple vista, pero técnicamente ya va a quedar a cargo de ellos para saber a ciencia cierta cuál es el déficit estructural que está teniendo este puente. Muy bien, señor. Muchas gracias, Diego. Hasta luego, hasta luego. Cambiemos de tema un poquito y vamos a hablar de la producción nacional y en ese sentido ya las miras a nuevos mercados y algunos detalles positivos que resaltar. En ese sentido vamos a compartir. Vamos a establecer ahora un contacto, una llamada con el doctor Derlis León, el director de insumos estratégicos, para algunas consultas de cómo estamos a la fecha. Así que ya lo saludamos, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Don Mariano, ¿qué tal? Buen día a la audiencia. Gracias por atendernos, doctor. Estamos acá con Violeta. Y la pregunta es, primeramente, era el tema oxígeno, doctor. ¿Se acuerda que había hablado de la importación? Entiendo que desde Brasil, tenía que pasar por Brasil, se esperaba algunas autorizaciones y compañía. ¿Eso cómo quedó, doctor? Estamos aguardando que esta semana aumente la importación. Se está trabajando con ambas empresas que son las importadoras, además de las gestiones hechas por el señor presidente, bajar al nivel administrativo para poder tener más disponibilidad de producto. Eso en esta semana creo que ya vamos a estar viendo en ese sentido hay avances. Ahora sí se está trabajando muy duro como para poder llegar a tiempo a los diferentes servicios. Estamos en una situación de altísima demanda, pero totalmente, mucha demanda realmente. Doctor, la distribución del oxígeno que se produce en ACEPAR, finalmente, ¿cómo se hace? ¿Ya empezó esto a llegar a los diferentes hospitales? Realmente ese porcentaje que ya nos entregó ACEPAR fue vital para poder llegar a Concepción, para poder llegar al Hospital Pediátrico de Niños a Costañú. En esta etapa de ajustes, porque tenemos que entender que también después de varios años la planta está produciendo con un equipo de trabajo que está
adecuando todo el sistema, ya ha producido más de 16.000 metros cúbicos, ya nos ha entregado, y también el tanque principal está en una carga. Tuvimos que retirar antes el producto porque lo necesitábamos, pero a la par el tanque de 100.000 metros cúbicos está cargando, es una buena noticia. Y bueno, lo que retiramos ya lo distribuimos a los diferentes servicios. Doctor, a propósito de esa distribución, ¿es cierto que hubo un accidente en estos días? Ayer volcó un camión de gas metal que iba al norte del país con 10 toneladas de oxígeno aproximadamente, y se pudo paliar la situación, no hubo víctimas que lamentar, por gracias a Dios. Los choferes y el equipo técnico que iban en el camión tuvieron solamente lesiones leves, y se pudo, según el reporte de la empresa, se pudo salvar el tanque, que es lo que están trabajando para salvar el tanque. El camión sí se quedó tropeado. Perdón, doctor. Pero fue una situación de zozobra, ¿verdad? ¿Volcó el camión? Sí, volcó el camión. ¿Y no hubo fuga de suministro, explica? O sea, ¿no hubo fuga de insumo? Se perdió, sí, se perdió. ¿Se perdió todo? Esas 10 toneladas se perdieron. Se perdieron, pero se pudo suplir con medidas que tomamos de manera inmediata, porque la empresa se comunicó con nosotros, y realmente la empresa Gas Metal fue la que estuvo involucrada en este percance, y se pudo paliar con acciones que tomamos, como el refuerzo con malones y termos bioscénicos para llegar a Salto del Guairá y a servicio de esa zona del país. O sea que el camión que termina volcando es de Gas Metal. Fue el de la empresa Gas Metal, sí. Y también en algún momento tuvimos un desperfecto, tuvimos que hacer trasvase de camión a camión. Es que estos camiones están realmente sobreutilizados en más de 10 veces lo que anteriormente se utilizaba. Y bueno, lastimosamente tuvimos esa situación ayer, pero se pudo subsanar el inconveniente y se pudo llegar a tiempo. Sí, doctor, y ese camión, por si sabes, ¿verdad? Esos que tienen esos tipo cisterna, los que llevan el oxígeno, o llevaban así en balones independientes. No, esos camiones que llevan tanques criogénicos de 10 toneladas. Y esos tanques son especiales, no se fabrican en la zona, en la región. Si es que uno pierde ese tanque, va a tener que esperar otros 3 meses para reponer mientras dure el proceso de importación. Eso viene por barco. Bueno, en ese aspecto, el camión, el tanque, nos reporta a la empresa que se va a poder recuperar. O sea que seguramente algunos días fuera de servicio, después ya se reincorpora nuevamente. Y ojalá sea así, porque necesitamos realmente de todos los jugadores en este momento. Ahora, doctor, ¿hay una reunión en las siguientes horas con respecto al tema oxígeno, algún tema de insumos estratégicos? No, reuniones de trabajo para poder planificar la distribución. El escenario de la distribución es muy dinámico. Hoy pudimos llegar a Concepción, tenemos que llegar a Itapúa, a María Auxiliadora, por ejemplo. Uh-huh. Que a medida que tengamos más producción de Acepar y pueda entregarnos más producción, por una cuestión técnica, por sobre todo, que se está trabajando en eso, tenemos que llegar también a esos sitios y a diferentes lugares. De hecho, que si algún punto del país presenta una situación que tengamos que resolver en las siguientes horas, lo haremos con eso, y de eso se trata la reunión de todos los días. Ahora, doctor, una consulta. Estas 10 toneladas de este camión, ¿esto a cuántos días equivale? Y sobre todo atendiendo también a qué servicio iba destinado esto, ¿verdad? Sí, realmente la distribución de ese camión iba a sitios estratégicos de esa zona del país, Curuatú, IPS, Saltos. Y depende de cada servicio. Si hablamos, si damos un ejemplo, el hospital de Concepción solamente consume, por decirte, 3.5 toneladas al día de oxígeno. Realmente es importante, claro. Ahora no podemos desperdiciar absolutamente nada, pero bueno, esa es la situación que se planteó. ¿El accidente fue en qué localidad? ¿Podemos reiterar, doctor? Camino a Saltos. No tengo el punto preciso cerca de Curuguato. Me hablaron. Tengo la foto, pero no tengo el punto exacto. Pero fue en ese trayecto. Uh-huh. Doctor, si podemos precisar como una especie de ranking, ¿verdad? A nivel país, ¿cuáles son las localidades, los hospitales que mayor cantidad de oxígeno demandan actualmente? Y el ranking lo encabeza el Hospital Nacional. De hecho, por su porte...
por la cantidad de pacientes que tiene, y después si podemos dividirlo por regiones también, Central y Capital sigue siendo la zona del país donde mayor demanda de oxígeno tenemos, pero ahí se suman Concepción, sí, Itapúa, Ciudad del Este y otros puntos, aunque no en volumen, no signifique un volumen importante en cuanto a la demanda, sí para esa localidad. De utilizar 10 balones a tener que usar 50 balones en un día es muchísimo. Por Concepción, ejemplo, por ejemplo, doctor. No, hablo de San Pedro, Itacubí, El Rosario, Ucuí, Carapeguá, son varios sitios en el interior del país han triplicado sus necesidades. O sea que de departamento Paraguarí, ahora pues mencionó Ucuí, Carapeguá, departamento Paraguarí complicado también. También, varias regiones del país. Bueno, gracias doctor por el tiempo, sobre todo también por estas explicaciones y algunas precisiones, muy amable. A ustedes por la oportunidad de comunicarnos. Te damos un buen día. Igualmente, el doctor Derlis León, director de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Mariano, para pasar en limpio rápidamente nomás, sí, este accidente que termina dándose el vuelco de este camión que llevaba 10 toneladas, decía el camino a Saltos, sí, en la zona de Curuguatú, más o menos. Se da este accidente, se pierde todo lastimosamente el insumo, pero... Volcó el camión. Exacto, pero el vehículo se va a poder reintegrar a la flota, esperemos en los próximos días, porque no hubo un daño demasiado grave. Hubiese sido peor si, por ejemplo, se dañaba luego la estructura. Sí. Y por otra parte, habla también que hoy por hoy el Hospital Nacional de Itagua es el que más oxígeno demanda. Después Central Capital, Itapúa, Alto Paraná, San Pedro y algunas localidades como Itacurubí, El Rosario, Carapeguá, Ubicuí. Está complicada, está delicada la situación. De hecho, también enseguida vamos a compartir las entrevistas sobre el tema del Fondo COVID Gasto Cero, el Fondo Nacional para Terapias. Ya veníamos viendo los avances, pero enseguida vamos a escuchar las entrevistas con los referentes tanto del Ministerio de Salud, de los sanatorios privados, que también explicaban que con el tema insumos, sí, todo está a tope. Es como que se llega así al límite en el día a día. Y antes de cerrar nomás tema oxígeno, sí, ya un ratito nomás, ¿verdad? Aprueban destinar royalties para plantas de oxígeno. Esto ayer en Cámara de Diputados. Se aprobó destinar el 20% de gastos de capital para construcción de plantas de oxígeno y adquisición de equipamiento para hacerle frente al COVID. Después, estas plantas de oxígeno deberán ser transferidas al Ministerio de Salud Pública y para su operación y funcionamiento, pasando a ser parte del patrimonio de dicho ministerio. Un detalle nomás, sí, ¿verdad? Que no es menor, sobre todo en esta situación en la que estamos viviendo. Son las 7:30, tenemos más noticias. Gracias, compañeros. En verdad se está dando una batalla campal en estos momentos aquí en Valle Pucuareguá entre algunos vecinos y los propietarios de una residencia por la detención de varias personas en este lugar. Ahí vemos en imágenes cómo este ciudadano se está resistiendo, los vecinos que se intrometen en la pelea, puños, patadas que van también desde el otro lado. Están reclamando aparentemente de que la detención arbitraria de un ciudadano que se está resistiendo ahora mismo a miembros del grupo Lince. Ahí estamos viendo, lo alzan y lo lanzan a, ¿verdad?, un poco violenta a la patrullera. Hasta... A ver, señora, ¿qué está pasando, doña? Al menos tres adultos y un menor quedaron demorados por agentes del grupo Lince tras esta intervención policial. El hecho se produjo en Valle Pucú, Areguá, y fue tras una denuncia vecinal por aglomeración. Los uniformados llegaron hasta el lugar y trataron de dispersar a estas personas, quienes de inmediato pusieron resistencia. Se daba este forcejeo, ven ustedes, y los intervinientes tuvieron que hacer uso de la fuerza. En la actualidad existe una marcada división en la comunidad debido a la conformación de una comisión de seguridad que propició mayor control en la zona. Gracias, compañeros. En verdad se está dando una batalla campal. Lo que veníamos adelantando, la situación de la ley de gasto cero y también la de Fondo Nacional UTI están quedando prácticamente sin fondos, valga allí el juego de palabras. Por esta razón, autoridades sanitarias, legisladores y representantes de sanatorios privados conversaron sobre la altísima demanda existente. El sector empresarial advirtió que el Estado contrajo millonarias deudas en el marco de esta ley, que si no se pagan podrían significar el corte del servicio.
Los fondos para atender a pacientes con coronavirus en hospitales y sanatorios privados se están acabando. Sobre este punto se realizó una reunión y, según referentes del sector empresarial, existe una deuda multimillonaria por parte del Ministerio de Salud, por lo cual en los próximos meses, de no cumplir con ese compromiso, incluso se podría cortar el servicio. Nosotros todavía tenemos carpetas que ya fueron aprobadas de febrero, la mayoría de marzo y por sobre todo las de abril todavía ni ya fueron aprobadas, pero todavía no fueron pagadas, ¿verdad? A los proveedores tenemos contrato en la mayoría de pagarles a 3 meses, entonces ese tiempo está venciendo y ya no está siendo subsidiado por la empresa. Va a llegar un momento que si no pagan vamos a tener que empezar a reducir las camas disponibles para el ministerio. Si se entorpece, por así decirlo, los procesos, si es que se retrasan estos pagos. Aún más, ¿verdad? Porque nosotros tenemos compromiso con los proveedores, ¿verdad? Que nos de insumos y de medicina, ¿verdad? Este año vamos a aguantar. Algún día no van a tener que pagar. Así que, fuerza para todos. Diferentes aspectos deberán ser analizados y corregidos para mejorar la relación entre el Estado y los sanatorios privados. Una vez más, los gastos socioambientales de las entidades binacionales aparecen como una alternativa para utilizar el dinero en ese concepto para atender a pacientes que luchan por sus vidas. Disminuyendo la burocracia y facilitando el acceso del ciudadano para poder acogerse a esta ley y que se le cura de forma integral todo su tratamiento para el COVID, tanto en las salas comunes como en la terapia intensiva. Por otro lado, es buscando disminuir también la burocracia, facilitando la velocidad de pago desde el Estado a los sanatorios, porque si eso no se da en una velocidad inferior, puede tener graves consecuencias económicas para los sanatorios privados. Y si quiebra un sanatorio privado, el sistema de salud pierde camas en un momento donde necesita muchas más de las que tiene y eso va a agravar nuestra crisis. Nosotros necesitamos 20 millones de dólares por mes, entonces hablamos a partir del mes siguiente hasta final de año aproximadamente, pero eso todavía tiene que ser ajustado, entonces yo prefiero dejarle esa conversación específicamente o ese dato específicamente al área financiera. Pero hoy nuestra estimación dentro de la dirección de terapia es 20 millones de dólares por mes. En ese caso, esos fondos, según el proyecto, era costeado con un remanente del fondo de emergencia. Fondo de emergencia más fondos de las binacionales. ¿Más fondo de emergencia ya no hay? No, nosotros tenemos todo comprometido en diversas licitaciones, compras que estamos haciendo. ¿Cuándo vamos a tener las suficientes vacunas para que un porcentaje importante de nuestra población esté vacunado? Cuando suceda eso, va a disminuir de manera muy importante el estrés del sistema sanitario, puesto que van a caer dramáticamente el número de internados en terapia intensiva, el número de internados en salas comunes. La próxima semana, esta comisión mantendrá una reunión con el ministro de Hacienda, así como con los directores de las entidades binacionales, para buscar una solución a esta crítica situación. Son las 7:36, pueden comunicarse con nosotros al 0985-625-000, 0985-625-000, estamos recibiendo muchos mensajes y nosotros de nuestra parte queremos hablarles de algo muy positivo, tiene que ver con Bristol y esta mega promoción para alentar a la Albirroja, sí, alenta a Paraguay con todo. Aprovecha las super ofertas en televisores con hasta 40% de descuento y además con la compra de tu televisor te llevas un vino de regalo. Escucha esta super, super oferta. Televisor Tokio, televisor Samsung es este, ¿sí? Televisor Samsung Smart de 43 pulgadas, Full HD. Samsung Smart de 43 pulgadas, Full HD. El precio normal, 18 cuotas de 340 mil guaraníes. Pero ahora, con esta mega promoción, te queda tan solo 18 cuotas de 199 mil guaraníes. Recordá que con tus compras participás del sorteo de 50 millones en electrodomésticos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Son las 7:38, vamos a establecer un contacto telefónico con la fiscal Leticia del Puerto. Hola, fiscal, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días.
Gracias por atendernos, fiscal. Y nada más para confirmar esta información, ¿se dio el hallazgo de esta ciudadana brasileña que estaba desaparecida desde el fin de semana? Así mismo es. Esta madrugada logramos localizarla y está en perfectas condiciones. ¿Dónde la encontraron, fiscal? La encontramos en la estancia El Chaparral. De hecho, que nosotros estuvimos luego haciendo un allanamiento con el fin de buscarla a esta persona. Desde la mañana estuvimos de mañana, tarde, noche, en la estancia San Jorge haciendo un rastrillaje también con efectivos militares, policiales y fiscalía. Y por suerte, cerca de ese lugar, en horas de la madrugada, estando nosotros todavía por la zona, nos avisaron de que la misma estaba hacia la estancia El Chaparral y nos trasladamos al lugar y efectivamente hemos corroborado esa información. Ahora, fiscal, ella estaba, decía usted, en perfectas condiciones. ¿Esto quiere decir sin ningún tipo de herida, alguna complicación luego de este ataque? Y por otra parte, ¿ella en este momento estaba incomunicada prácticamente? La misma no está incomunicada, ¿verdad? Ella ya pudo contactar con su familia. Lo que nos dificultó mucho, quiero aclarar, es el tema que en el lugar donde estábamos, que era hacia la zona de Puente Ciño, no teníamos señal. Entonces fue muy difícil una comunicación en forma rápida y directa, pero sí estaban en conocimiento, teniendo en cuenta también que tuvimos todo el tiempo comunicación con personal del comando tripartito. De hecho, que como fiscalía quiero aclarar que nosotros, desde el primer momento que se tuvo conocimiento de la desaparición, se ha emitido una orden de búsqueda y localización, se han solicitado informes a varios entes como migraciones. Sí. Inclusive se solicitó colaboración y cooperación del Departamento de Antisecuestro, también al general Félix Díaz del CODI, atendiendo a que se encontraba una persona desaparecida y obviamente con paradero desconocido, ¿verdad? Igualmente estuvieron todo el tiempo involucrados en la investigación personal de la División de Hechos Punibles, en este caso de investigación de delitos. Fiscal, ¿a qué hora terminan encontrándola? ¿Ella estaba sola? ¿Estaba siendo asistida por alguien más en ese momento? La verdad es que la encontró una persona, ¿verdad? No recuerdo en este momento porque yo estoy también, sigo viajando, ¿verdad? Sí. Entonces, no tengo ahora en mente, solamente el lugar es la estancia Chaparral, el horas de la madrugada nosotros pudimos, ¿verdad? Por suerte encontrarla en buen estado, digo, porque se le hizo una inspección preliminar física, tiene algunos golpes, ciertos rasguños, picaduras, pero que en general se la ve bien. Ahora en la parte psicológica es lo que ella va a recibir, una contención emocionalmente es lo que está bastante choqueada. Exactamente. Totalmente. Gracias, doctora. Muy amable, muy amable por la precisión y por el tiempo. Sí. Otra cosa que quiero aclarar, que no olvidé también, es que inmediatamente al tener conocimiento también, lo que hicimos fue comunicar al viceconsulado del Brasil, que tenemos en la ciudad de Concepción. En este caso, las autoridades brasileñas tuvieron el conocimiento inmediato de esta situación, así como también sobre los otros episodios. Perfecto, vamos a seguir muy de cerca este caso, fiscal, muy amable. Muchas gracias. Cuando gusten, a las órdenes. Información en desarrollo, nuestro compañero Diego Agüero sigue recorriendo por la ciudad de Ipané, pobladores que dan aviso de que hay puentes que tienen algunas grietas, hundimientos que llaman la atención. Así que vamos en vivo contigo, Diego, nos contás un poco en qué parte de Ipané estamos. Gracias, Mariano, así es, y estamos precisamente en el límite entre Ipané y Villeta, en el arroyo Abaú específicamente. Y este puente sí está con serios inconvenientes, se puede ver perfectamente todo lo que se refiere
a este puente, la parte estructural de protección, sobre todo la valla de protección del puente, como también una cuestión que pudimos observar. Aquí no hay paso peatonal. ¿Qué hace la gente? Y tiene que caminar sobre el asfalto, sobre la calzada. De esa manera cruza este puente la gente, los peatones. Y esta es una cuestión que está hace tiempo. Edu nos acompaña. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás nuevamente? Bueno, la situación acá también es bastante delicada. Sí, acá es un poco peor, Diego. Es angostísima la ruta, no está demarcada. De noche es una oscuridad total aquí. No hay iluminación y a simple vista se nota que dos camiones de gran porte no se pueden cruzar aquí. Tienen que reducir la velocidad. Uno de ellos, acá pasa uno. Mira cómo agarra casi toda la ruta. Aquel vehículo tenía que frenar un poquitito para poder pasar. Y estas barandas que están ahí caídas no son por el viento, no son por una tormenta, sino fueron vehículos que cayeron ahí. Gracias a Dios no hubo muertos en los últimos años, al menos, ¿verdad? Pero anteriormente sí, ya hubo personas que perdieron la vida en este lugar. Pero no hubo reparación de las vallas de protección. O sea que hubo el accidente, pasó todo, pero la reparación no se dio. Y últimamente no. Anteriormente reparaban, pero esto se nota a simple vista que tienen más de, no sé, no podría decir cuántos años, ¿verdad? Pero se nota que son añosos. Bueno, qué peligro para el peatón, ¿verdad? La persona de a pie que tiene que cruzar sobre el asfalto. Es decir, vérselas con los vehículos. Sí, recién pasaron unas personas que iban al trabajo. Fuiste testigo, nos saludó, ¿verdad? Y tuvieron que pasar corriendo por el peligro que representa esto, Diego. Estamos aquí a 300 metros en la APF, ¿verdad? El local, la APF, un lugar muy importante. Estamos en una zona industrial, en el límite de dos ciudades industriales que son importantísimas para el departamento central, y por aquí pasan miles de vehículos de gran porte todos los días porque vienen de las fábricas cargadas encima. Claro. Es un peligro mortal. Bueno, este arroyo sería Abagui, ¿verdad? Abagui, el arroyo Abagui, límite entre Ipané y Villeta. Uh-huh. O sea, a tener en cuenta entonces, compañeros, esta es la situación que se da con los puentes. Revisábamos primeramente uno de los puentes de acceso a Ipané, que es el acceso a la zona urbana de Ipané. Y este es otro puente que está en el límite entre Ipané y Villeta sobre el arroyo Abagú, y la situación ya se puede ver perfectamente. Las vallas de protección en estado completamente de abandono, y otra cuestión que se necesita en la zona es un paso peatonal para evitar que corran ese riesgo, ese peligro de cruzar entre los automóviles a los peatones. Totalmente, y vos sabés que, Diego, estas denuncias, porque dos ya tuvimos en el marco de menos de una hora, sí, y van a despertar muchísimos reclamos por parte de la gente que te va a contar y nos va a contar a partir de ahora, si en tal parte el puente está así, en tal parte hay un cauce que también está en estas o peores condiciones. Entonces eso es muy importante, que empecemos a hacer los reclamos, porque después nos lamentamos cuando no hay intervención de las autoridades y ya sabemos lo que puede terminar pasando. Así que es muy, muy válida esta denuncia, y las imágenes hablan a las claras. Fíjate lo que es esto, impresionante, peligrosísimo, sí, sobre todo en horas de la noche, Diego. De los vehículos, sí, no, y el vehículo, el paso de los vehículos de gran porte hace que los vehículos que vienen en sentido contrario, sí, deban aminorar la marcha, porque entre dos vehículos ya cuesta pasar. Eso no, por lo angosto de este asfalto. Terrible. Gracias, Diego, muy amable. Hasta luego. A la vuelta de la pausa, vamos a hablar un poco de la cantidad de nacimientos que se están registrando, digamos, no sé si decir post pandemia, pero post cuarentena estricta al menos. Impresionantes los números. A la vuelta de la pausa, ya con esos detalles. Estamos. Información urgente nos lleva hasta el departamento de Alto Paraná con Joel López y una situación en la que un estudiante, en este caso, es víctima de la inseguridad. Joel, buen día. Mariano, ¿qué tal? Buen día. Saludos a Violeta y a los televidentes. Justamente observan ustedes en imágenes cómo actuaron estos marginales. El joven de 16 años regresaba de una casa de estudio, fue sorprendido en una calle vecinal por estos delincuentes, quienes a punta de arma de fuego le despojaron
de sus pertenencias. Rápidamente se dieron a la fuga estos marginales y, según los vecinos, mantienen en zozobra a todo un barrio, el barrio Don Bosco de Ciudad del Este. Estamos tratando de poder conversar con los encargados de la dependencia policial. Estamos aguardando hace un buen tiempo poder tener la entrevista con respecto a la situación, qué es lo que mencionó este adolescente en su denuncia, cómo se dio la situación, porque de una u otra forma refería de que los supuestos autores aparentemente tenían un arma de fuego calibre 38 y con eso lo intimaron para poder entregar sus pertenencias, compañeros. Ahí estamos viendo el circuito cerrado, Joel, repasando una vez más el arma que tenía el motociclista, ¿verdad? ¿Qué? Ahí viene caminando el muchacho. De terror esta imagen, fíjate ahí. Salta el acompañante y la punta directo ahí a la altura del pecho, del rostro, era para arriba. Qué tremendo. Se retira con el celular. Incluso se observan otras imágenes. Incluso se observan en otras imágenes que tiene el arma en la mano y continúa mostrando. Cuando ya cometió el hecho, se va del lugar, pero con el arma en la mano todavía, sí. Tipo que intimando a todos quienes observaban esta situación. Y según lo que recibimos nosotros como reclamo de vecinos, es que estos delincuentes serían también adolescentes que están manteniendo en zozobra todo un barrio. Pueden observar las imágenes, los vecinos de Ciudad del Este por ahí pueden aportar algunos datos a través del sistema 911 para poder llegar a la identificación de estos autores. Llevamos varios ratos queriendo conversar con el subjefe de la comisaría 22, pero hasta el momento no logramos todavía para conocer cómo está avanzando la investigación con respecto a... Sí, vos sabés que me parece muy importante insistir con un detalle nomás, Joel, ¿verdad? A plena luz del día, en horas de mucho movimiento todavía en los diferentes barrios, insistir nomás con el horario, Joel, porque es una locura, es de terror esto que estamos observando. Imagínate vos, tu hijo, salir del colegio y estar expuesto a esto, porque él se va a prepararse para el futuro, pero sale a la calle y ya en manos de estos delincuentes que manejan la calle prácticamente. Y esta es la situación que preocupa a los pobladores del barrio Don Bosco, porque no es el único caso. Ya hay varios hechos delictivos y estos jóvenes, estos adolescentes, según los rumores, son los que mantienen en zozobra el barrio. Barrio Don Bosco es ahí muy cerca del centro mismo de Ciudad del Este, Joel, ¿o no? Sí, es cerca, literalmente cerca, Mariano. En realidad es un barrio bastante populoso por la conocida avenida Perú, donde hay mucho movimiento. Ustedes conocen esta nueva avenida que se inauguró hace poco tiempo. Es una avenida concurrida con movimientos de vehículos, un lugar bastante concurrido y visitado en los últimos tiempos. Muy bien, Joel, quedamos atentos entonces, esperando ahí el reporte policial, pero estas imágenes definitivamente dan cuenta de lo terrible que está la situación en la calle, en este caso víctima de un joven de solo 16 años. Después de este muchacho, o antes de él, seguramente hubo otras víctimas, porque de estos motochorros como que van haciendo famoso un paseo, ¿verdad? Y van cometiendo asaltos, van rondando la zona. Así que, Joel, de momento te agradecemos y ya seguramente en los próximos contactos vamos a tener más detalles, ¿sí? Bueno, ojalá y que tengamos la versión policial, que es lo que tienen hasta ahora, de repente alguna identidad ya de los autores, si se tratarían de los mismos adolescentes que los vecinos están ya nombrando en las redes sociales. Incluso, según los rumores, cometen siempre seguidillas de asalto, no solamente el único. Si no sale de este lugar, ya comete 4 o 5 y continúa haciendo de las suyas, y son menores que mantienen peligro a todos quienes circulan por la vía pública. Bueno, gracias Joel. Quedamos muy pendientes entonces de hablar con el subjefe, ver un poquitito más de detalles, pero bueno, este video ya es más que suficiente para saber la situación de inseguridad y zozobra en la que están estos pobladores del barrio Don Bosco de Ciudad del Este. Gracias, muy amable. Hasta luego. Podría haber auditoría a las binacionales. Ayer martes los diputados aprobaron este proyecto de ley que autoriza a la Contraloría General de la República a realizar esta diligencia en Itaipú y Yacimetá a fin de conocer el destino de los fondos sociales de ambas entidades. El documento pasa a consideración del Poder Ejecutivo. Ocho.
8.5, rápidamente vamos hasta el Ministerio de Salud. Habla el doctor Castro, adelante. ¿Será necesario que coincida la terminación del número de cédula con el día estipulado? Sino que vamos a hacerlo de esta manera. Todas las personas entonces van a ir acudiendo a los vacunatorios COVID habilitados en todo el país. La siguiente, por favor. Entonces, es importante volver a mencionar que si tenés 55 años cumplido o por cumplir, no se tendrá en cuenta la terminación de número de cédula, va a ser a libre demanda. Bueno, está hablando el doctor Héctor Castro. Jueves y viernes a libre demanda será la vacunación para personas mayores de 55 años. Que se registren previamente para posteriormente acudir a los vacunatorios a libre demanda, o sea, no es necesario la terminación del número de cédula. Doctora Patricia. Buenos días. Y bueno, esta es la noticia de la semana. El sábado dedicaremos exclusivamente a las embarazadas. Será el día E. Me vacuno para cuidarme y cuidar a mi bebé. Ese día será dedicado exclusivamente a ella, la vacunación en los diferentes vacunatorios de todas las regiones sanitarias. Van a estar publicados en las páginas del ministerio y por las redes sociales aquellos vacunatorios donde ellas van a poder acudir, y exclusivamente será el día de ellas, de 7 de la mañana a 17 de la tarde. En ese lugar que le queda más cerca a su domicilio o el lugar donde están viviendo y que destinan las diferentes regiones sanitarias para la vacunación, deberán acudir provistas con el certificado firmado y sellado por el personal de salud que le lleva el control prenatal. Previamente, por supuesto, tienen que estar registradas en la página de vacunate.gov.pi. Pero si por algún motivo ellas no pueden contar con ese certificado ya impreso, en el lugar se les va a proveer de ese certificado y habrá algún personal que pueda evaluar la edad gestacional, y también se aprovechará para charlas de educación y medidas de prevención para su salud y su familia. Gracias, doctora Patricia. Siguiendo también con la vacunación en general, como la vacunación para la población, ese sábado va a estar destinada exclusivamente a las embarazadas, proseguiremos la vacunación a libre demanda de 55 años por cumplir cumplidos y mayores el domingo, también sin necesidad de que coincida con la terminación del número de cédula. Es muy importante recordar que este evento en el cual nos estamos enfocando todas las instituciones, no solamente el Ministerio de Salud, sino también con apoyo de la Asociación de Obstetras, también con UNFPA, asociaciones civiles y empresas privadas. La dinámica será vencer los obstáculos que impiden hoy que las mujeres embarazadas puedan acceder a la vacunación. En algunas regiones existirán personas que van a ir a buscar a las mujeres embarazadas para que puedan acudir a los vacunatorios, y en los vacunatorios existirán también las licenciadas en obstetricia, que además de acompañar en la consejería y en los mensajes del control prenatal, van a estar firmando los certificados para que puedan acceder a la vacuna. O sea, nosotros con estos dos puntos queremos vencer los obstáculos para que la mujer embarazada pueda acceder a la vacunación el día sábado próximo. Muchas gracias, doctor. Seguidamente habilitamos la ronda de consultas para los medios de comunicación. Buenos días, doctor, doctora también. ¿Cuántas vacunas tenemos todavía en stock? Casi 50.000 personas se inmunizaron durante el fin de semana y solamente estamos teniendo en stock la AstraZeneca. Y sobre este punto en particular, ¿se va a liberar para menores de 55 años esta vacuna? Que ustedes en abril pasado habían dicho que no era recomendable eso. Para explicarnos científicamente si eso se puede dar o no. Gracias.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad nosotros tenemos las dosis circulantes. En este momento todavía no hicimos el análisis de cuánto nos quedarían. Recuerden que ese tipo de análisis hacemos con el equipo técnico los días jueves para anunciar en conferencia de prensa los viernes y para ver si podemos descender aún más la edad. Tenemos el principio de precaución con el uso de AstraZeneca como primera dosis por recomendación del Comité Técnico Asesor en Inmunizaciones. Hemos también charlado al respecto en reunión el día de ayer a la noche y volveremos a analizar ese punto en particular para hacer el anuncio correspondiente. ¿A qué se deben estos cambios, doctor Castro, en la modalidad de vacunación por días y más todavía teniendo en cuenta el domingo que son las elecciones? ¿No se van a dar esas aglomeraciones que supuestamente no se querían tener? Es por eso que en un primer momento ayer se hablaba de que se iba a parar la vacunación el día domingo. Bueno, justamente por eso nosotros queremos enfatizar la vacunación en una población tan especial como las mujeres embarazadas. Nosotros tenemos alrededor de 12.000 mujeres inscritas embarazadas y aproximadamente 3.000 de ellas ya vacunadas. O sea, hay todavía una brecha que encontramos que estos obstáculos que son el acceso por la movilidad y la consulta previa para el consentimiento o el certificado médico, queremos salvar estas dos situaciones que no representen obstáculos y que puedan acceder a la vacunación. En Capital, insisto, hay asociaciones que van a ir a buscar a las embarazadas que desde el momento que estamos anunciando ya están puestos en marcha esa logística, llamando directamente a las mujeres embarazadas, buscándola el sábado para la vacunación en los centros masivos en nuestra ciudad de Asunción. Será en la Secretaría Nacional de Deportes, estará focalizado ahí la vacunación de embarazadas. Queremos que esto sea una fiesta de promoción de salud en una población tan especial como ellas. Y en relación a la vacunación del domingo, el viernes obviamente se van a hacer todas las especificaciones al respecto, atendiendo que coincide con el proceso electoral. Doctor, estas vacunas modernas que son solamente para las embarazadas, a un máximo de 49.800 personas más o menos lo que le pueden aplicar la cantidad de dosis que tienen, 12.000 dice usted que tienen registradas. Además de la dificultad de movilidad, ¿qué otra hipótesis tienen de por qué no hay más mujeres inscritas, ya que ustedes calculan que había como 50.000 embarazadas que reunían los requisitos para vacunarse? Pensamos que también la información no está llegando con la asertividad que merece este tipo de consejos referente a la vacunación. Obviamente, imagínense, ya hay algunos temores en personas que no están en una condición de embarazo. Y sumado a eso, el embarazo, el sopesar esta situación debe estar solventada por una suficiente información responsable. Queremos que esto, a partir de ustedes, genere un debate en toda la sociedad para que las mujeres embarazadas accedan a esta vacunación. Por eso le invitamos hoy a este anuncio que para nosotros es sumamente importante. ¿Pudieron hablar con otros hospitales de referencia como Cruz Roja, algunos maternos infantiles, como para facilitar la firma de ese certificado que le están exigiendo a las madres que necesitan vacunarse? Sí, justamente por eso habilitamos que la Asociación de Obstetras y también colegas que van a ir a estar en algunos vacunatorios para que puedan acceder a este certificado y posteriormente reciban la vacunación, ¿verdad? Para salvar ese obstáculo que mencionas. Doctor, y sobre el traslado, solamente le están llamando al número que la mujer puso al registrarse, ¿a partir de qué hora le van a llamar? Porque algunas están quejándose de que nunca les avisaron cuándo podían irse a vacunar. Para el traslado, ¿cómo están definiendo la comunicación con las embarazadas registradas? Quiero agregar un pequeño detalle. Cuando se habla de 50.000 embarazadas, son embarazadas estimadas a lo que va de junio hasta diciembre de este año. Porque ellas van cumpliendo edad gestacional, 20 semanas que les habilita para vacunarse, en lo que va cada día de la semana, cada semana van cumpliendo esa edad gestacional que les va habilitando. Esto es progresivo, ¿sí? Entonces, es más o menos lo que se estimaba, 12.000 a lo que va de este mes, ¿verdad? Estamos bien con el registro, es lo que se calcula que tienen que estar en esa edad gestacional. Ahora lo importante es que ellas entiendan
la importancia y el beneficio de estar inmunizadas y se acerquen. Se está tratando de salvar todos los obstáculos que pudieran haber, incluso al inicio de esta campaña de vacunación de embarazadas se habló de factores de riesgo. Hoy por hoy ya van todas las embarazadas mayores de edad y que van cumpliendo 20 semanas y más edad gestacional. No importa que estén llegando al término del embarazo, ellas igual pueden acceder a esta vacunación. Para tener una idea nomás, doctor, y también conocer un poco, en caso de que no se llegue a utilizar más de 12.000 dosis, teniendo en cuenta que tenemos una buena cantidad, ¿cuánto tiempo de duración tiene esto? ¿Cuánto tiempo pueden estar guardadas para que, digamos, acelerar el trámite o el paso de las interesadas? Perfecto. Continuando un poco también con la pregunta de tu colega, hay asociaciones civiles ahora aliadas, así como también instituciones que van a apoyar en la consolidación de los llamados y de la búsqueda de estas mujeres embarazadas para que puedan acceder a la vacunación. Por eso es que estamos haciendo el anuncio en este momento para que haya también esta logística de preparación para que puedan acceder al sábado. Y respondiendo a tu pregunta, la vacuna Moderna tiene una fecha de caducidad a diciembre de este año. Sin embargo, nosotros queremos ir acelerando la vacunación en embarazadas de tal manera también a disponer en la población general lo que quedaría de las dosis. Sí, es también importante volver a recalcar que no es la única partida que vamos a recibir de Moderna. Se está esperando aún 300.000 dosis que tendríamos confirmación en los siguientes días cuándo sería el arribo de las mismas. También aprovechando, se cuestiona mucho que se hayan implementado vacunatorios en los diferentes shoppings y no se acuda a mercados municipales, por ejemplo. Se cuestiona que los interesados no se mueven en vehículos, lo que complica mucho la llegada de las dosis a las personas habilitadas. Sí, es verdad. Nosotros no descuidamos ese detalle, solamente que según disponibilidad de vacunas vamos habilitando algunas de acuerdo a la logística que implica. Quiero también hacer en ese punto la salvedad de que se están estableciendo otras estrategias. Si ustedes ven, hay modalidades que estamos implementando para mejorar la adherencia de la población a la vacunación. El claro ejemplo fue el éxito del fin de semana en relación a la cantidad de personas vacunadas. Queremos que también esto se refleje en la población embarazada y después establecer esas estrategias que sean más cercanas al lugar de trabajo o al domicilio, que vamos a instalar en el mensaje próximamente. Y por último, se mencionó, por ejemplo, del Ejecutivo que se está negociando con nuevas vacunas, no sé si salió ya esa información. Para esta semana, este fin de semana, ¿se aguarda un caramelo? Si bien sabemos no se puede mencionar la cantidad del laboratorio, pero ¿se está aguardando, se está peleando para recibir algo este fin de semana? Lo que quede. Sí, tenemos información de eso, pero no de este fin de semana en cuanto al arribo de las mismas, sino que van a ser en próximos días, ¿verdad? Yo no tengo la información para asegurar la fecha de arribo, pero sí es muy importante lo que mencionás en el sentido de que estamos teniendo nosotros la posibilidad de implementar muchas de las estrategias planificadas previamente por el gran avance en cuanto a cercano en la confirmación del arribo de estas vacunas. Doctor, un momento que se llega a inmunizar a todas las embarazadas del país. ¿A dónde van a ser destinadas estas dosis de Moderna luego de inmunizar a la cantidad de embarazadas inscritas en el registro? Nosotros tenemos que proseguir con el proceso de vacunación. Y en este momento está instalada la población de 55 años por cumplir y mayores. Por lo tanto, con las plataformas con que contamos, vamos acelerando en este proceso. Con algunas aristas que evaluar, como bien mencionó tu colega, en menores de 55, cuál va a ser la plataforma a utilizar o se va a reevaluar esa posición, atendiendo las que están en este momento circulantes, Sputnik, AstraZeneca, ¿sí? Un poco ya de AdaptVac, Sinopharm y Moderna, que hasta este momento está destinada exclusivamente para embarazadas. ¿Se estaría viendo en poner la Moderna en todos los vacunatorios, doctor? Porque hay versiones de que la embarazada va en los vacunatorios y le dice, lastimosamente nosotros no contamos con esa dosis. ¿Se está estudiando eso o se espera que llegue más dosis al país? Van a llegar más dosis de esta plataforma en particular, me refiero a Moderna.
Queremos que justamente esos obstáculos sean subsanados para que la embarazada pueda acceder. Y es una plataforma de un manejo mucho más práctico que lo que es Sputnik. Por lo tanto, se puede manejar en otros vacunatorios también. Doctor, ¿qué parámetros se va a tener para que las mujeres embarazadas pasen a buscarlas en sus domicilios para este fin de semana? Embarazos de riesgo, ellas tienen que solicitar. ¿Cómo se va a evaluar eso y cuáles van a ser los horarios también este fin de semana? Bien, nosotros tenemos el registro de las mujeres embarazadas y ahí los datos no solamente del distrito donde reside, sino que también el número de teléfono por el cual podemos comunicarnos con ellas. Y nos brindarán estos datos también. A través de ustedes queremos hacer ese anuncio que vamos a ir comunicando desde el día de hoy para coordinar o la visita de nuestras brigadas o la búsqueda de estas personas que en un voluntariado que para nosotros realmente nos alegra muchísimo el apoyo que nos dan. Van a ir a buscarlas a ellas y llevar a los vacunatorios establecidos el sábado. ¿Cuántas brigadas tienen para eso estimativamente o cuántas pueden movilizar para esta campaña? Hay en estas asociaciones civiles creo que estamos alrededor de 1000 personas que van a ayudarnos para que esto sea efectivo. ¿Y los horarios, doctor, del fin de semana? El fin de semana desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas en los vacunatorios habilitados para embarazadas. No, el sábado va a ser exclusivamente para embarazadas. Obviamente continúa la vacunación de embarazadas el jueves y viernes. El sábado exclusivo embarazadas y el domingo vamos a continuar con la población en general. ¿Sí? En estos centros que vamos a ir anunciando el viernes próximo, atendiendo que va a estar solapado con el proceso electoral de votación. Doctor, ¿se va a bajar la escala a partir del día lunes? Y si no se va a bajar, ¿por qué no se va a bajar la franja etaria, sí, de personas a vacunar? Nosotros tenemos que analizar eso el jueves, dependiendo del número de dosis disponibles y el número de personas registradas. Seguimos instando que las personas de 50 años y más se inscriban y de esa manera nosotros podemos evaluar correctamente la pregunta que haces, ¿verdad? ¿Cuántas personas ya se registraron, doctor, de 50 años? Tenemos más de 214 mil personas registradas entre 50 a 59 años. ¿Cuántas dosis tenemos disponibles todavía? La de 150 mil AstraZeneca que llegó de México. ¿O ya se utilizó todavía eso? No, estas dosis nosotros tenemos que disponer 98.400 como segundas dosis de aquellas personas que se vacunaron en mayo, atendiendo que AstraZeneca tiene un intervalo de 2 a 3 meses entre la primera y la segunda dosis, y lo que resta es lo que vamos a valorar para agregar como primera dosis. ¿Cuántas Sputnik tenemos disponibles, doctor? La cifra en este momento no la tengo, tendríamos que evaluar a ver de acuerdo a la circulación. ¿Sinopharm? Tampoco, ya quedan muy pocas en cuanto a Sinopharm. ¿Covaxin? Covaxin solamente para segunda dosis. ¿Y Moderna dejamos solo para embarazadas? Hasta este momento sí. ¿Se puede deducir que si no llega un lote grande de vacunas durante estos días, desde mañana hasta el domingo, no se podría bajar la escala porque no hay vacunas, doctor? No creo, en este momento no coincido con tu análisis. Nosotros vamos a ir viendo al viernes para hacer con mayor compromiso ese tipo de conclusión. ¿Se tiene aguardando algún lote de vacuna con un plazo de hasta por lo menos el fin de semana para tener esa tranquilidad de, bueno, va a llegar tanto este fin de o no? La tranquilidad que debe tener toda la población es que vamos a continuar con el proceso de vacunación y que vamos a hacer el anuncio cuando esté confirmado los arribos. Es que llegan los memes, por ejemplo, para ponerlo un poco más activo a esto, de 18 años que te dicen en el 2050 aproximadamente me va a tocar la vacuna, porque justamente vamos a un ritmo demasiado lento, doctor. Creo que vamos a este ritmo lento porque no hay vacunas en el país y ni siquiera sabemos cuánto van a venir. Bueno, esa es una conclusión tuya y la mía sería mucho en ese sentido con una evidencia del arribo de mayor cantidad de vacunas en el mes de julio como está anunciado, ¿verdad? Y en ese momento el escenario va a ser diferente para el análisis.
Para personas con discapacidad, doctor, ¿hay alguna liberación también para esta vacuna? Las personas con discapacidad están incluidas justamente en la etapa 2. Las personas que se inscriben van a encontrar que están dentro de esas condiciones y obviamente eso jerarquiza en ellas el proceso de vacunación. Gracias, doctor. En síntesis, mi conclusión es no hay vacunas disponibles, por eso no bajamos la escala. No, ese tipo de análisis se hace para el viernes. Hoy estamos anunciando lo de embarazadas nada más. Sí. Doctor, las 150.000 dosis llegadas el fin de semana ya están siendo distribuidas o aún no están siendo utilizadas dosis de AstraZeneca que llegaron como donación de mexicano. Como acabo de mencionarle a tu colega, en las 150.000 dosis, 98.400 nosotros la guardamos para segunda dosis de las personas que se vacunaron en mayo. Y lo restante sí, para valorar, agregar como primera dosis avanzando en el proceso de vacunación. Ahora la estrategia para la vacunación de embarazadas, ¿esto se podría también extender para la próxima semana, atendiendo que justamente se están organizando a través de las redes sociales, doctor, en pequeños grupos de 10 personas? ¿Esto podía cambiar, podía ser definitivo ya? Claro, justamente atendiendo esa situación que mencionás, así como los obstáculos que habíamos encontrado que presentan las embarazadas, se destina este día de la embarazada, el Día Nacional de Vacunación contra el COVID en embarazada, con ayuda de todas estas personas para vencer estos obstáculos y finalmente que puedan acceder a la vacuna. Una consulta que recibimos a diario a través de los medios de comunicación, ¿qué pasa con las lactantes? Digamos, ¿hay un programa especial? ¿Cómo se va a trabajar con ellas? Es muy importante la pregunta también para hacer la aclaratoria. La vacunación lo que pretende es disminuir el número de mortalidad y el número de formas graves en personas que sufren COVID. Hemos encontrado, como ustedes saben, que la población mayor es la más afectada. Posteriormente en la franja de edad de 50 a 59 años y las embarazadas, donde encontramos que incluso está superando el 70% de mortalidad materna las causadas por COVID. En ese sentido no hay otro grupo que sea prioritario en este momento y, como siempre mencionamos, la vacunación debe responder a la situación epidemiológica. Es por eso que en este momento las mujeres que dan de mamar aún no están dentro del grupo objetivo a vacunar. ¿Pero estarían dentro de un cronograma especial, digamos, o entrarían ya en la siguiente etapa dependiendo de la edad nada más? Claro, hasta este momento es en la siguiente etapa dependiendo de la edad, ya que no representa una comorbilidad según la situación epidemiológica que vivimos. Para el domingo, doctor, ¿cuál va a ser el horario que se va a tener? O sea, ¿hasta qué hora se vacunará? ¿Y no se va a tener en cuenta para la población de mayor de 55 años terminación de cédula? Sí, la última pregunta es verdad, no se va a tener en cuenta, va a ser a libre demanda. El horario tenemos que confirmar, así como también los vacunatorios, porque hay una ley de perímetro que, o sea, hay un perímetro que respetar en relación a los centros de votación. Sobre la campaña de comunicación, insistir un poco, ¿qué modificaciones se han realizado, qué nuevas estrategias estarían aplicando en comparación a las semanas anteriores? Porque seguimos escuchando de personas que tienen miedo del virus porque van a morir en 2 años, que no se acercan a los mismos. Por ejemplo, recorriendo por el mercado vemos a muchas personas adultas que están en edad habilitada pero que mencionan que nunca, por ejemplo, recibieron una visita y que tampoco tienen acceso a escuchar noticieros o ver televisión. Sí, es verdad. Tratando de llegar por otras formas de comunicación y que la información sea certera y aumente la adherencia a la vacunación, no solamente vamos a hablar a través de las redes, sino que también a través de ustedes, también vamos a instalar algunas estrategias de acercarnos aún más a estas personas. Estas estrategias son importantes en este momento, pero aún no pueden ser implementadas porque estamos ajustando algunos detalles en la planificación, así que en días venideros se van a instalar. ¿Podemos adelantar que están planeando, por ejemplo, recorridos por casas locales ya con las vacunas en mano, digamos, para poder aplicar? Es correcto, de eso se trata justamente. ¿Pero para cuánto, dentro de cuánto tiempo más o menos están planeando? Faltaría, porque no depende solamente del Ministerio de Salud, del apoyo de otras instituciones.
Una vez concretado esto en cuanto a la planificación, vamos a confirmar. Por otra parte, aprovechando nada más, de la habilitación de la vacunación hasta ahora, con todas las franjas extendidas, ¿cuántas personas, se puede recordar, no se vacunaron? E insistir un poco con este punto de las encuestas realizadas, donde un 79% no se inscribía por no poder ir a los vacunatorios. ¿Esto cambió ahora el número? ¿Se logró acceder a las mismas personas que ya estaban inscritas y no vacunadas? Sí, aumentó el número de registrados con este grupo de edad. No solamente en ellos, sino que también ellos empujaron a que otras personas se hayan inscrito. Hemos encontrado el fin de semana que de las 50.000 personas vacunadas, 25.000 correspondían a las personas entre 55 y 59 años, y el otro grupo de 25.000 personas eran personas de mayor edad, que ya tenían oportunidad, pero sin embargo fueron atraídas por este grupo, incluso llevadas en sus automóviles. Ese fenómeno es lo que se vio y nosotros estamos sumamente contentos con este grupo etario que sigue ayudándonos a que el proceso de vacunación sea más enérgico y con mayor adherencia. Teniendo en cuenta que para con las embarazadas se va a utilizar una brigada de búsqueda, digamos, ¿eso también se va a replicar o se puede replicar la semana que viene para todos los otros registrados que no puedan acudir a los vacunatorios, o ya se hizo este trabajo? Sí, en realidad lo que el siguiente objetivo es en acelerar también en los encamados, que es una situación que mejoró en el ritmo de vacunación, pero sin embargo tenemos con estas asociaciones que van a ayudarnos proseguir ya con ellos, en este momento embarazada y posteriormente encamados. Cortito, ¿cuántos encamados tenemos más o menos hasta ahora que no han podido acceder a las vacunas? La verdad que no tengo ahora la cifra exacta porque hay una brigada en particular que se está ocupando, ¿verdad? Pero vamos a pasar a través de ustedes esa información que es sumamente importante. Doctor, con relación a los amparos que se han presentado, creo que hay 42 en la asesoría jurídica para recibir la dosis. ¿Opinión de usted? ¿Qué opinión tengo, me dice? Con relación, ¿toda la gente debe presentar un amparo para recibir la dosis? Bueno, esa situación nosotros manejamos conjuntamente con nuestras autoridades y la dirección de asesoría jurídica. En relación a lo que a la responsabilidad que nos compete desde el programa ampliado de inmunizaciones, hacerle recordar que la vacunación es una situación donde se debe incidir directa o indirectamente en los grupos que pueden amplificar la gravedad, que pueden impactar aún más en la internación y en la mortalidad, y que ese análisis siempre es poblacional y de acuerdo a grupos objetivos para disminuir esa probabilidad. Hoy la vacuna lo que pretende es disminuir internación, disminuir mortalidad, y tenemos que diseñar entonces esa estrategia de acuerdo a esos grupos. Todas las situaciones son atendibles, todos tienen su criterio de recibir la vacunación, todas van a ser atendidas. Solo que se prioriza de acuerdo al plan en qué grupo en este momento se necesita acelerar la vacunación y posteriormente avanzar en el siguiente. Todas están incluidas. Nosotros nos ponemos en el lugar de toda la población, entendemos, pero también tenemos que ir avanzando en esto que representa. Si liberamos las camas, hay posibilidad de atender también con mayor prolijidad otras patologías. Si disminuimos las muertes, hay un tremendo alivio en lo que es esta situación tan difícil que vivimos en todas las familias. Doctora Bailúa, con respecto al permiso que hay para mujeres trabajadoras del sector privado, si puede referir, por favor. Sí, existe la resolución 623 del Ministerio de Trabajo que avala para acudir a la vacunación a las mujeres laboralmente activas, sobre todo el sector privado. Entonces es un documento que pueden al que pueden acceder y presentar las mujeres embarazadas el día sábado, de manera a acudir tranquilamente a los vacunatorios habilitados para ellas. Hasta aquí la conferencia de prensa del Ministerio de Salud. A todos por su presencia. Muchas gracias. Era lo que mencionaba, en este caso la doctora Patricia Bailúa, también el doctor Héctor Castro. Reiterar, compañeros y televidentes, esta información para los próximos días, todo el calendario que se va a estar teniendo. Para los próximos días, entonces, mañana jueves y también el viernes, vacunación para mayores de 55 años, sin importar la terminación de número
número de cédula. Por otro lado, también lo que hace referencia a vacunación para embarazadas será exclusiva el día viernes, día sábado vacunación exclusiva para las mujeres embarazadas, y domingo, ahí se generó mucha confusión también, el domingo estarán de igual manera en este caso vacunando a las personas mayores de 55 años o por cumplir en centros vacunatorios que estén alejados a 200 metros a la redonda o más alejados de los centros o colegios de votación. No pueden estar cercanos centros vacunatorios y colegios de votación. En este último punto estarán seguramente mencionando específicamente cuáles son los habilitados. Muchas preguntas acerca de la situación actual de las vacunas que hay, que no hay disponibles. En ese sentido, seguimos esperando la llegada de más, Alexis. Hablaba de las disponibles para segunda dosis también el doctor. Exactamente, así que ¿cuántas serán destinadas exclusivamente para esas segundas dosis? Exactamente, ahora queda también esta situación con las modernas, se insta a que vayan las mujeres embarazadas el día sábado y a partir de ahí también se va a tener un relevamiento de datos, porque se le consultaba también al doctor qué se hace si es que sobran vacunas modernas. Recordemos que no son las únicas que van a estar llegando al país, todavía falta otro cargamento más, si no mal recuerdo, de estas mismas vacunas que serán destinadas al Paraguay. Novedades sobre ampliación de la franja etaria para la próxima semana, aún no se tiene este detalle de si se bajará más la edad de vacunación para la semana que viene y cuáles van a ser los centros vacunatorios que van a estar habilitados para el domingo. Es lo que se va a conocer recién el día viernes en esa conferencia habitual que se tiene por parte del Ministerio de Salud. Muchas gracias, Fernanda, completo, y estamos atentos a más novedades. Gracias. Hasta luego. Bueno, mañana de miércoles le damos oficialmente la bienvenida a edición matinal hasta las 11:30. Muchas informaciones, muchas noticias aquí, ¿eh? Ya rápidamente actualizamos los datos.